Buenas a todos, a los que van llegando, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? Estamos en vivo y estamos viendo las partidas en vivo, así que bánquenme que estoy entrando al draft. ¿Cómo carajo es el link de esto? AOE2CM.net /draft BQF CA. Ahí está. A ver. Puse mal. Banken. Ahí estamos. Estamos en vivo. Este es el draft en vivo. Buenas tardes, buenas. Javier, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Este es el draft en vivo entre The Viper y ERA. Está mañando actualmente en vivo en tiempo real, se podría decir. Yo voy a subir una historia a Instagram avisando que arrancamos. ¿Cómo andan ustedes? Yo terminé de comer hace un ratito. Así que estoy bien, estoy listo. Estoy listo para que nos den, creo que sea el mejor de 9, así que nos den 9 partidas. O el mejor de 7, no me acuerdo. Vamos por la música de mi amigo Ariel Venegas. Aquí está. Buenas, Anderson, ¿cómo va, amigo? ¿Todo en orden? Yo bien. Vamos, Grondo. Buenas, Sergio. ¿Qué decís? Procrastinando el trabajo. Ja, qué palabra rara. Estoy subiendo la historia mientras tenemos la música con un poco de suspenso. En vivo de Mango también, les mandamos un saludo. Voy a poner el chat en el celu. ¿Cómo andan ustedes? Buenas, Leandro, ¿cómo estás? Matías dice 14, yo no puedo hacer nada acá. Depende de los jugadores. Yo no tengo ni voz ni voto en esto. ¿Saben qué me pasó? Les voy a contar mientras, porque estamos ahí en un poco de en temas mientras. Ahora vamos a hablar un poco de las series. A ver, de Viper. Piqueo. Malayos, aztecas, ingleses, vietnamitas, vikingos, españoles, me encanta. Gemeres piquearía yo. Ah, la bañó, era, no lo pude piquear. ¿Cómo piquea Malayo de Viper? Increíble. Creo que se me rompió la batería del celular. Creo que Grondo ya se puede jugar bien las partidas. Digo, me parece que no. Yo ayer estuve viendo partidas y se ve, anda muy trabado. La verdad, anda medio mal. Ya se pueden jugar. Si es una pregunta, te tengo que confirmar que no. Que yo sepa, no sacaron ningún parche. Se sigue trabando cada 3 segundos, pero me parece que es el Age lo que se traba, no es el... Creo que no es el... ¿cómo se dice? No es el internet ni nada. No es la partida tampoco. Es el Age directamente. Y eso creo que es lo peor. Creo que es lo peor del mundo. Ah, tienen que picar dos más. A ver, Maya sacó de Viper. Creo vietnamitas. A ver, está un poco retrasado el stream. Ahí está, Mayas. Birmanos para de Viper también. Etíopes para nuestro amigo ERA. Qué duelo que tenemos hoy. Duelazo. Iba a ser una nueva miniatura. Pasa que tengo... No tengo mucha idea cómo se hace. Una miniatura medio fea voy a hacer, creo. ¿Qué tal, Grondo? ¿Cómo estás? ¿Qué hace Samuel? ¿Todo en orden, amigo? Yo bien. Bien, bien. Acá andamos. Estamos viendo el draft juntos. De entre The Viper y ERA, cuando terminan el Esquel de Civilizaciones ya arrancan las partidas. Así que bien ahí, pudo hacer andar el Edge viejo, así que es todo felicidad hoy. Es todo un gran momento. ¿Qué onda la banda? ¿Qué hace Estadio? ¿Todo en orden, amigo? Yo bien, recién terminé de almorzar hace un ratito. Estaba esperando que empiecen las partidas.
Y empezaron tipo 3:30, bien ahí, nos dieron tiempo de almorzar a todos. Pero ahora, si te querés ir a dormir la siesta, estás complicado. Esa es la única salvedad que hay que hacer. Si vas a dormir la siesta, no te veo, che. Muy temprano para los tiensos. Ah, recién almorcé, gracias por tanto, Brando. Sí, yo también. Recién almorcé, así que por ahora mates no. Pero, ¿quién te dice? En un ratito, si se estira esto, puede llegar a ser. Gracias por lo de podcast. De nada, amigo. De nada, de nada. Ojalá que te haya servido. No cuesta nada recomendar y yo siempre estoy a favor de eso. Recomendar en general es fácil y puede tener un impacto positivo. O sea, no puede salir nada mal de eso. Así que no. Creo que es lo mejor. Voy a hacer una miniatura mientras arrancan las partidas. Pero la tengo horrible, la miniatura esta. A ver, voy a hacer algo medio villero. Va a quedar horrible la miniatura. Va a quedar feísima, pero. Mejor eso. Tenemos la música de suspenso. ¿Cómo estás, Grando, querido? ¿Qué haces, Juan Manuel? ¿Todo en orden, amigo? ¿Cómo estás? Te iba a pedir ayuda para hacer andar el Edge, pero ya pude. Igualmente, le hablé a Locoser y me dijo, pedile ayuda a Juanma. Y justo cuando le terminé de hablar a él y te iba a pedir ayuda a vos, lo pude hacer andar, así que viene ahí. Quedó horrible la miniatura, pero bueno, la voy a mandar así, ya fue. Será Clone Cup. Voy a usar la misma, voy a reciclar la que iba a usar ayer con Bact, obviamente. Para el que le quepa alguna duda. Uf, qué fea que quedó. Para, vamos a ver si la puedo hacer un poquito más linda. Ya quiero ver si ya. Vamos a ponerle 4 de trazo. 4 de trazo, le voy a poner una sombrita acá. Tamaño, distancia. Medio feo la miniatura, les tengo que pedir. Les tengo que ser sincero, no me quedó muy linda la miniatura, pero. Ahora sí. La voy a cambiar. Aquí. Ahí está, ya tenemos la miniatura. Quiero ver. Vamos al Age. Voy a minimizar el draft. Más difícil cuando es en vivo. Acá está. Automatch. ¿Quién está jugando en esta versión? Alguien juega en la versión vieja, no lo puedo creer. Pero eso será. Parece que ya arrancó. Vamos a. Aquí estamos. Mallas para The Viper. Lituanos para Era. Mapa Arena, señores. Así que acá estamos. Voy a pausar la música de nuestro querido Ariel. Ahí está. Gracias igual Ariel por la música. Le mando un abrazo gigante. Uy, se me agrandó. Ahí está. Pausa, ya hay una pausa. ¿O fui yo el de la pausa? Creo que fui yo el de la pausa. Ahí está, estaba probando el zoom. Vamos al vivo, vamos al vivo, vamos a los bifes. Ahí está, estamos en vivo. Voy a modificar el score, voy a poner el score en realidad. Es torneo. Score. Va apareciendo por parte. ¿Todo bien? Arrancando el día, jaja. Ese es el. ¡Ah! ¡No sos vos! Son iguales los nombres. A Locoser se le agregó el Age y tenía también Fivertel para atrás. No, mal ahí, Fivertel. Bueno, te mando un abrazo igual a Juan. Sos el segundo Juan. ¿Qué se siente estar en la comunidad del Age y tener el nombre igual que un caster? O sea, debe ser algo interesante, ¿no? The Viper versus Era. Y me faltó un número, me faltó un número, a ver si lo encuentro. Ahí está, 0-0. ¡Ja! Impecable. La verdad, impecable, ¿eh? Voy a ir acomodando todo, tengo un quilombo, no pensé que iba a arrancar tan temprano, pensé que iban a tomarse un tiempito más. Así que ya subí la historia, voy a poner el chat en el celular. Vamos a hablar un poco de las civilizaciones. Tenemos mayas para The Viper. Linda civilización los mayas, me gusta. Estoy de acuerdo con los mayas. Grondona está de acuerdo con los mayas. Hermosa civilización, lituano para Era. Si Era se agarra las reliquias con lituano, puede hacer desastres. Porque es muy fuerte el tema de los lituanos. Tener tres reliquias con los lituanos. Te da mucha diferencia, creo que se puede marcar la diferencia porque uno más ataque por reliquia es una locura. Bienvenido Raúl Ramírez, gracias por suscribirte al canal, te mando un abrazo gigante, espero que le estés pasando bien. Recién empieza esto, primera partida, al mejor de 9 es esto. Así que al mejor de 9, al mejor de 7, al mejor de 7, perdón. Veo 7, voy a hacer el comando, es más. Si me dan un segundo. Hago el comando. Desde la compu lo voy a hacer igual.
Grondo, ¿lograste cambiar la visión del juego? Sí, amigo, lo pude hacer. Es un quilombo hacerlo. Debe haber una forma más fácil. Tuve que descargar un montón de archivos. Fue una cosa muy difícil de hacer. Estuve horas haciéndolo encima, ¿eh? Pero lo logré. Lo logré y le puedo traer las partidas. Así que gracias igual por preguntar. Buenas, Tiziano, ¿cómo estás? Mal ahí lo de loco sorge del lag. Fivertel tiene esas cosas. A ver, era, perdón, aldeano era. No, era no va a perder un aldeano, pero ni de casualidad. 14 aldeanos por cabeza. Telar tiene Viper, hizo telar. No hizo telar, interesante. Con los mayas generalmente se hace telar cuando arrancás. Pero de Viper dijo: no voy a hacer telar. Tengo que dar más explicaciones que a mi mujer. Dice acá: el top 1 versus el top 3. Para mí es el top 1 de Viper versus el top 2, que será. Más allá del ranking, para mí son los dos mejores del mundo actualmente, ¿eh? Pueden poner a Mr. Yo si quieren, pero. A ver si el comando este anda. CC3. Ese sería el comando de la copa que debería estar andando. Muchas felicitaciones por redes sociales que son para. Ahí está. Ahí está. El comando de la copa anda. Voy a ver. Add commands. Add BO. Y le voy a poner BO 7. Ahí está. Te agarré de pedo, no sabía que ibas a castear. Yo tampoco, Maxi. La verdad, yo tampoco. Gracias por estar igual. ¿Sabés lo que pasó? Te voy a contar porque es muy gracioso. No sabía que iba a castear. Debe ser. Ya existe, a ver. No iba a castear porque no podía hacer andar el Edge viejo, pero hice algo medio extraño, medio con archivos. Tuve que descargarme en unas páginas medio raras, pero lo pude hacer andar. Así que acá lo tenemos. Lo tenemos, así que bueno, fue algo medio improvisado, les tengo que decir. BO5, vamos a cambiar el comando. Command, supongo que es así. Edit. BO. BO7. A ver, Nightbolts, el comando dice que no existe. Sí, dice que ya existe, que es lo peor. BO7, a ver si se editó. Dale, Nightbot, no me dejes esa pata ahora que estuve entrenando para. Ahí está, a ver ahora. Veo. Tan tan. A ver si me contesta. Contéstame con un BO7, por favor, contéstame. Buena hacker, dice Maxi. Gracias, Maxi. La verdad me siento orgulloso de poder haberlo hecho andar. Debe haber una forma más fácil. No creo que de Viper ni los que están jugando. BO7, gracias, Nightbot, querido genio. Bueno, ahora sí. Mayas contra lituanos, ¿por quién irían? Difícil el matchup. Encima, o sea, ese era contra Viper, así que la lógica y las leyes de todo lo que implica y todo lo que aprendieron en la escuela del Age no va acá. Es Mayas contra el lituanos, pero es Viper contra Era. Entonces, voy a spamear en un grupo de WhatsApp de los pibes. Ahí está, acabo de spamear. Entonces, todo lo que aprendieron en la escuela del Age no sirve porque son dos jugadores que van más allá de la lógica, más allá de. Del sentido común. Así que. Estamos en vivo. Tenemos 24 aldeanos por cabeza. Ah, me faltó esto de acá. Me sentía desnudo. Me faltaba esto de acá arriba. Nadie me había dicho. ¿Qué ventajas tienen los lituanos? ¿Qué opinás del quilombo del 2 vs 2 que genera Nacho con el torneo? No es que no estoy al tanto, sino que me estoy como afuera de esa polémica. Igual lo voy a charlar un poco en el Notage probablemente, pero lo voy a mencionar nada más. No voy a tomar partido por ninguna de las partes. Parece que es una polémica que siempre se repite entre los mismos jugadores. Pero tal vez un mensaje conciliador sí estaría bueno. Como vi el mensaje de Nikov en Facebook, que fue bastante conciliador. Va tratando de dejar las diferencias de lado. Así que va a ir por ese lado mi mensaje, no tratando de hablar o de sacar conclusiones acerca del tema, porque es algo que no corresponde. Me parece que son polémicas que no ayudan a la comunidad, básicamente. Hay veces que es mejor continuar las cosas y ojalá que esto se resuelva, que es lo que yo creo que todos ustedes también, que se resuelva en la cancha, que se resuelva en el Age. ¿Qué ventajas tienen los lituanos? Los lituanos, por cada reliquia que tienen, suman más uno de ataque, fíjate. ¿Para dónde está esto? Acá está. Más uno de ataque a la caballería y Leitis hasta un máximo de 4. O sea, él agarra 4 reliquias y es una locura. Inician con 150 más de comida. Los lanceros y hostigadores, que serían guerrilleros, se mueven 10% más rápido. También tiene tecnología única que los centros urbanos tienen 3 más de alcance. O sea que con catapultas no lo podés bajar. Y que es escudos en torres. Línea, lanceros y hostigadores más 2 de perforación de armadura. Hola, Grondo, ¿le podés mandar el parche de Manco? Es que a mí no me lo pasaron el parche. Yo lo descargué de unas páginas. Son como 14 gigas que tuve que descargar. Estuve un rato largo. De última, yo le aviso. Le escribo después cómo hacerlo. La verdad que me tomó bastantes horas hacerlo y encontrar todos los numeritos con unos códigos. Grondo, querido, pasame el parche que no lo tengo y no sabía que se jugaba con eso. No es con parche. Va, en realidad, creo que hay un parche, una forma de tenerlo. Yo descargué un montón de archivos. Si querés, te explico más o menos cómo hacerlo y lo vas haciendo. Tenés que bajarte un programa que se llama. Hay una guía para allá, te digo. El programa se llama, pues lo tengo por acá. ¿Puedo ser
Se llama. Estoy abriendo la carpeta. Depot Downloader 2.36 se llama. ¿De qué quilombo hablan? Hubo un problema entre México y Argentina por las Olimpiadas. Algo más o menos así. Que no se continuaron las partidas, algo medio raro. Los lituanos consiguen reliquias. Sería caballería OP versus mayas, arqueros de plumas OP. Vamos a ver cómo se da, hay que ver. No creo que Viper le regale las reliquias a Hera. Si alguien me pone al tanto, se agradece. Fue algo con las. Llevo justo para el bardo. ¿Qué haces, Dino? ¿Todo en orden, amigo? Si vos, Sir Luca, que no se corte internet. Así que de manco, bajate ese programa Depot Downloader y tenés que bajarte el Age viejo. Va, yo hice eso y me funcionó. Tenés que bajar, tenés que encontrar unos numeritos, unos códigos que están en la carpeta del Age. Y con eso lo vas a poder hacer andar. No creo que Viper le regale las reliquias a Hera. ¿A quién le rompimos la nuca? A nadie, amigo, a nadie. ¿Cómo andas, monstruo? ¿Qué haces, Rocco? ¿Todo en orden? Espero que Sir Luca no me corte internet hoy, por favor, Sir Luca. Tranquilo con tu mufa, que sabemos que es demasiado lo tuyo. Oh, rompiste Fivertel, me rompiste el Age ayer. O sea, pará, ¿Qué pará. sería eso? Tranquilo. Castillos, llegando a castillos. Era también castillos de Viper. Era tendría que ir a buscar las reliquias. De Viper sacando águila, supongo que va a querer. Ahí está, monasterio de Era. Era lo primero que tiene que hacer es las reliquias. Sos malo. No, no. Igual de mango, si no lo podés hacer andar, yo te mando un tutorial después. Porque la verdad que tardé bastante. Tardé como 2 o 3 horitas en hacerlo. Si querés, yo te lo explico cómo se hace o cómo lo conseguí hacer yo. Sé que hay una forma de un código que me comentaron, pero como no conseguí el código, porque no tengo tantos contactos, no lo pude hacer andar. Si querés, te invito al canal, los ponemos a castear juntos, como vos lo prefieras. ¿Qué onda, Grondo? Recién llego, abrazo. ¿Qué haces, Juaco? Todo en orden, amigo. Acá andamos. Todo bien. Luca Nordis. ¿Qué haces, Dino? Llegaste, mirá el comando que hice sin vos, Dino. Mirá, a ver, para que tengo un quilombo de pestañas. Acá está, mirá el comando que hice sin vos, Dino. ¿No vino Wolf? Todavía no. Mirá, Dino, para vos, ahí lo tenés. Arquería de los mayas versus caballería e infantería de los lituanos. Sí, llevar los mayas supongo que van a jugar alabarderos. El tema es que alabarderos, yo lo jugué contra un lituano que tenía 4 reliquias y no te va muy bien con alabarderos tampoco. Tenía paladines y me pasó el trapo. Vamos a ver, primera reliquia que ir a buscar era. Vamos a ver si la puedo agarrar. Igualé a la puerta, era la traba en realidad, para que el monje no abra. Va a tratar de convertir a algún águila, calculo. Y de Viper ya tiene monasterio. Tiene monasterio de Viper, está sacando el primer monje. Va yendo a buscar la primera reliquia. Con agarrarle 3 reliquias a un lituano estás. Saludos de Colombia, saludos Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Acá andamos. En un rato voy a hacerme un mate, se los advierto. No me interesa que sea más temprano. Ahí está, qué bien que está micreando. De Viper no le deja convertir en un águila, no le deja agarrar esta reliquia que la tiene prácticamente servida. Y mientras se va a ir agarrando el resto, con un águila previene por si viene un scout. Igual calculo que con un scout le va a poder matar algún. Con un scout le va a poder matar a algún monjecito, me parece, ¿eh? Parece que era, si lo ve, lo puede matar. Pero de Viper ya mete la primera reliquia adentro, así que perfecto. Acá Mamba firme junto al pueblo, viene ahí, guacho Mamba CLB. ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Acá les recomiendo que entren a su Instagram y lo escuchen rapear porque rapea muy bien. Así que si querés dejar tu Instagram por acá, hay mucha gente que le gusta el rap. De hecho, me pidieron que reaccione a videos de rap, yo no tengo ni idea. Pero déjalo acá en los comentarios, en el chat, que te hacemos un poco de publicidad. Estamos para hacer publicidad. Hola, Grondo, saludos de Colombia. Saludos, Carlos, a la gente de Colombia. Un abrazo. Y también a Mario Valle, que es de Colombia, le mandamos un saludo gigante. Las partidas son arena, exactamente. Es arena, todos los mapas son arena. Es el torneo de Jon Snow, que es. Antes se llamaba Terror. Y es bastante. Es un jugador que. Principio jugaba solo arena, ahora con el parche nuevo del DE tiene que jugar distintas modalidades. Qué inteligente Viper, no deja que le convierta a ningún monje. Era, por ahora era, no puede conseguir reliquia ya. No agarró ninguna reliquia de Viper, ya va por la segunda, le convirtió en águila igual. La tendría que bajar esa águila porque puede ser peligroso. Qué groso Mamba dicen por acá. Sí, síganlo, síganlo, dejalo tu Instagram en los comentarios, en el chat de un amigo, ahí está. Porque la otra vez lo escuché rapear y rapea muy bien. Muy bien, lo recomiendo. Y además un amigo en común, va, un amigo mío que lo sigue él, me dijo, no, chabón, te sigue tal. Es reconocido en el ambiente de. O sea, yo lo reconozco, estuvo con vos cuando arrancó, vos corregime si es verdad o no. Yo la verdad que no sabía porque no estoy mucho en esa onda, pero me empecé a ver un par de las historias que sube y rapea muy bien. Creo que va a llevarse un águila era por acá. A ver. Zafan las águilas de Viper, qué ojete que tiene Viper. Mamba, sí, para los que quieran entrar. Ahí está, grande Grondo, altos streams, saludo de Córdoba. Gracias, Franco, abrazo a la gente de Córdoba. Grande Mamba. Si vas a reaccionar a rap, avisa que te paso unas datas. Bueno, tengo ganas. Voy a poner un segundo monitor y una camarita y voy a empezar a hacer esas cosas. Me pidieron que reaccione a los videos de Alejo y Valentina también.
Qué gracioso. Lo voy a hacer. Vemos la lucha de reliquias por ahora. Va para Viper. A ver, 3 para Viper. Ya con llevarse la cuarta es un negoción. Es un negocio, ni era, le estás pagando mal la de lituanos. Tendría que ir a arriesgarse por la reliquia. Buena gente, Grondo, ¿cómo va? ¿Empezaste hace mucho? ¿Qué haces, Lucho? No, empezamos hace 10 minutos aproximadamente. Esta partida son en vivo, estaba esperando que arranquen. Así que no arranqué todavía. No arranqué hace tanto. Desde México me mandan saludos. Bien ahí, saludos a la gente de México. Juan Pablo, un saludo para vos también. ¿Qué parte de México? Conozco DF. Bueno, Cancún, que lo conocemos todos, o sea, conozco de nombre, ¿no? Después, ¿cómo se llama la otra provincia? Bueno, The Viper le pierde dos águilas, pero le mata a dos monjes y se asegura que esta reliquia no se la va a llevar por el pronto nuestro amigo Era. Se lleva cuatro reliquias ya, Viper. Excelente como está jugando Viper. Creo que a largo plazo le paga muy bien. Y Era se eligió una civilización justamente para ir por las reliquias y no pudo hacerlo. Sos el Mamba, el que compiló el quinto escalón, dice Rocco. Creo que sí. Classics, el bocito de una masa. Ahí está, era él, increíble. Medio famoso, así que síganlo en Instagram, si no lo siguen todavía, que rapea bien. Y en el futuro, ¿quién te dice que nos pongamos a reaccionar? Yo no tengo ni idea de rap, así que lo veo difícil. Pero bueno, le gusta el Age, le gusta el rap, así que gran persona. Mamba, sos vos ídolo, ¿ves que es conocido? Yo sabía, mi amigo no me mintió. Hidalgo, México, a 1 hora y media de Ciudad de México. Bien, y saludos a la gente de Hidalgo, entonces. Si es que hay más gente de Hidalgo mirándome, sería un honor. Avísame de Mango si lo pudiste hacer andar, amigo. Que si no, te hago un lugar acá o te explico en algún break. Pasa que hay que descargar mucho. Es descargar básicamente el Edge de World, es lo que hice yo. Y tardé una eternidad en hacerlo. Es más, lo quise hacer en vivo, nunca pude. Muy buen freestyler, ¿eh? Dice Rocco por acá, bien ahí, que lo conocen, es famoso. Tenemos un famoso entre nosotros. Saludos desde Pachuca, México. Otra gente de México, bien ahí la gente de México. Mamba no entiende mi mambo, dice Seba. No sé si es una letra o algo, pero queda bien. Quinta reliquia para Viper, me muero si agarra las cinco reliquias de Viper. Igual es muy, muy, muy conocido en el Under. Ahí está, yo no ando mucho en el rap, de hecho no escucho casi nada. Cae el monje de Viper, pero mata a las águilas. Me parece que esta reliquia puede ser que vaya para Era. No, manda un segundo monje de Viper. Monje backup. El monje de reemplazo sería. Manda a buscar la reliquia. Era no pudo ir a buscar las reliquias. Increíble. Quiero ver la cantidad de TCs. Tiene 4 TCs, era claro. No pudiste buscar las reliquias. Ponete a bumear, hermano. De Viper, 3 TC tiene por ahora. Así que Era va a sacar una pequeña diferencia en aldeanos, me parece. De hecho, sí. 82 para Era, 65 para Viper. Pero 5 reliquias es. Es mucho, 5 reliquias. Y un lituano sin reliquias, por Dios, qué paja. Pobre Era, pobre Era. No le salió la jugadita igual. Todavía las puede recuperar. El tema es que Viper, cuando vea Quilombo, ¿vieron cómo se frició ahí Fall Age? Cuando Viper vea que se le viene, las pone acá atrás, le pone 10 millones de murallas así y no las agarra nunca más. Me parece, igual este monje creo que va a caer, pero la reliquia cada vez está más cerca de la base de Viper, así que por más que caiga. Mira cómo lo salvo. ¿Lo salvó? Me muero si lo salva. Me muero si lo salva. Creo que lo salva. ¡Ay! Cayó justito. Dos monjes de Era creo que van a buscar las reliquias. ¿Qué música te gusta, Grondo? Escucho rock, me gustan mucho los redondos. Escucho también trap. Más que nada, me gusta mucho el Duki. Fanático del Duki a muerte. El rock nacional también me gusta, escucho un poquito. De rap, las canciones de Wos, las más conocidas. Canguro, Terraza. Sacó una el otro día que la escuché con Trueno, me parece. Escuché un poquito en una historia y estuvo buena. Brutal que le ganó las 5 reliquias, increíble. Ay, ojo, ojo que se viene la remontada de Era en reliquias. Igual de Viper está pasando Imperial, eso es algo que hay que mencionar. Llegando Imperial de Viper, es Maya, tiene buena economía por ser Maya, tiene 72 aldeanos, tiene 4 reliquias. Esta reliquia no debería permitir que se la lleve Era, pero parece que esta batalla, si Era mete la mejora, no le está metiendo todavía. Podría ganarla. Castillo adelante de Era, me parece que la reliquia se la lleva Viper. Me parece que se la lleva Era la reliquia. De Pachuca, ese men es paisano, dice Juan Pablo. No conozco, amigo, pero bueno, le mandamos un saludo a la gente de Pachuca. Por lo que decís, parece un pueblo un poco pequeño, pero bien ahí, porque en los pueblos pequeños no hay COVID. Así que yo banco los pueblos. Vamos los redondos, dice Luca, bien ahí. Convierte un jinete de Viper. Mirá cómo se valió a los aldeanos. ¡Ay! Cómo se los valió, me parece que se puede terminar. Este castillo no va a subir, por lo menos en el corto plazo. Va a tener que sacar unos aldeanitos más, unos jinetes. Tres jinetes tiene nada más Era. Va a perder los aldeanos de Viper llegando a Imperial y spameando águilas de tres cuarteles. Una reliquia para Era, fíjense, ya tiene más uno de ataque la caballería. Y es bonus, es un bonus muy fuerte, ¿eh? ¿Cómo se llama el mod de los árboles? Se llama Bamboo Wall Mods, algo así. Bamboo Trees. Trees de árbol en inglés. Creo que se llama así. Tengo un video de los mods en el canal donde muestro los que uso yo en el DE, los que uso yo en Bubbly, los que usaba en el HD, así que lo podés ver, y ahí está. El día que aparezca Mamba con Tego por acá, extorsiono a todos para que Wolfwood sea mod y que me banee. Es la capital de Hidalgo, dice Juan Pablo. Ah, está bien, está bien. Capital de Hidalgo.
Ahí está, no es tan pequeño, lo mufaste, Mamba, sí, Mamba ha mufado, como yo ayer cuando dije, mirá cómo esquiva esa catapulta y se comió un catapultazo de frente, perdió todo. Pero bueno, Viper en Imperial, Era pasando Imperial también, 50% metiendo carro de mano incluso, de Viper 3 TC, Era tiene 4, ahora metió un quinto TC, 4 TC tiene Era nada más, como si fuese poco, ¿no? 102 aldeanos para Era, 86 para The Viper, está pareja la partida por ahora. 4 aldeanos para The Viper, un aldeano para Era, una reliquia, perdón, se están jugando todo acá, están jugando con todo porque es el pase a la final. O sea, tenés que jugar con todo. Tenés que jugar con todo y tenés que ser muy, muy fuerte. Muchos cuarteles de parte de Viper, 7 cuarteles, va a sacar algunos plumas, me parece. Un lanzapiedra sacó por ahora. Era jugando caballería, metiendo la primera mejora de ataque, ya tiene más uno por ser lituano y tiene una reliquia. Están jugando en el último parche, no, en el anterior, amigo Emerson. El último es inestable y tiene muchos bugs, así que están jugando en el anterior, en el que se usó hasta el 20 de julio, aproximadamente. Qué cogida, dice Mamba. No sé, amigo. Yo a Era no lo doy por muerto nunca. Está jugando muy bien últimamente. Y creo que este torneo puede definir si está. No digo de ganar la de Viper, pero llegarle lejos a The Viper, hacerle fuerza, sacarle todas las partidas posibles puede ser impresionante. Carl, lanzapiedra de Era. Ay, mirá el lanzapiedra en lo que quedó de Viper. Este castillo de Era peligra por ahora. ¿Cuál es la otra semifinal? La otra semifinal es entre Tato y Modri, nuestro amigo Lukitas Modric. La voy a estar transmitiendo igual. Probablemente, si esto no dura mucho, la transmito después de esto. Si esto es bastante largo, me tomo un break de una horita para hacer mis quehaceres, mis cosas, y la transmitimos. Así que vamos a ver cómo estamos. Cae el castillo de nuestro amigo Era. De Viper sigue raideando. Mete un castillo adelante. Salen esos campeones. Y me parece que va a ser lo más importante. Está sacando espadachines, ya espadachines, espada larga. Está metiendo. Va a meter campeones, me parece. Era. Castillo adelante de parte de Viper. Ahí voy a sacar los comentarios de Dino. Pa, no lo puedo borrar. Ah, ahí está. Gracias, Dino, perdón que te borré el comentario. Era por el spoiler, amigo. Igual no pasa nada, no sabías, así que está todo bien. Castillo adelante, parte de Viper. Rico duelo este, hermoso duelo. Creo que es el mejor. Hoy en día, si no es Viper con Mr. Yo, que tiene la épica de que Mr. Yo le ganó un torneo 4-0, creo que es el mejor duelo. Disculpa, no pasa nada, Dino, no pasa nada, amigo. Yo no avisé, así que está todo tu derecho. Estás en todo tu derecho a spoilear. No pasa nada. Adelante, Viper, le tira los cuarteles, ya tiene espadachín de mandoble y metiendo campeón. Una vez que tenga campeón va a poder pelear Era. El tema es que hay que ver si cuando llegan los campeones ya F dicen por acá, F por ese castillo, sí, el castillo cayó. Sacando pluma de Viper igualmente, sabe que si vienen los campeones, sabe que tiene un montón de cuarteles, entonces los plumes es una buena decisión, tiene buena movilidad, tiene velocidad y pega bien, así que para la infantería, buena decisión. No descubro de América, pero siento que Viper está a un nivel envidiable. Sí, amigo, la verdad que coincido. Igual, me gusta el nivel de Era a mí, hay que reconocer lo que mejoró. Yo lo digo, para mí es el jugador. Si fuese el NBA, sería el MIP, el Most Improved Player del año. Porque es el que, para mí, el que más mejoró desde que salió el D. Miren como plumas raideando águilas por el otro lado también. Campeones ya tiene Era, vamos a ver si se la bancan estos campeones. Quiero ver. Recuerden que la mejora de una reliquia no le sirve para la infantería, así que los campeones no son tan fuertes. Se ría por ahí Luis González, abrazo para Luis. Así que. Pausa de Era. Tenemos pausa, así que tenemos un tiempito de descanso. Está buena la partida por ahora, me gusta. Creo que Viper sacó buena diferencia al principio con esas cuatro reliquias. Creo que la estrategia de Era se basaba en conseguir reliquias y poder pelear contra Así todo con caballería. A menos que Viper tenga monje, que probablemente iba a sacar. Tener buena caballería le que podría dar la diferencia. Pero Era no pudo conseguir tantas reliquias como quisiese. Yo creo que con dos reliquias más. Ojo, MBL subió muchísimo en el D también, sí, coincido. Coincido, creo que son los dos que más mejoraron. También son los dos que más jugaron, ¿no? Creo que son los dos que más jugaron. Ahí sacaron la pausa. Así que proseguimos. Buena micro de parte de Viper. Sigue matando a algunos campeones. Cada campeón que pierde es un dolor para Era, la verdad. Ya no den spoiler. El primero fue por error, dice acá. Gracias, Juan Pablo. Tienen que nerfear a The Viper. No es por hater, porque amo cómo juega, pero me gustaría ver ganar a otro. Ojo, Mr. Yo ganó y todos decíamos, ¿qué pasa? ¿Se acabó The Viper? Una vez que perdió, lo matamos. Es como yo cuando me confundí con los coreanos, que lo dije varias veces, fue más o menos lo mismo. Me equivoqué una vez y ya lo recordaron.
plumas adelante muy fuerte. Creo que esta partida va a ir para The Viper. Lo encerró a Era. ¿Recuerda lo que le hizo Era a Capoch? Más o menos parecido. Lo encerró un poquito, le puso un castillo acá. Un castillo acá y ya lo limita totalmente a su base. Era tiene oro todavía en su base, pero no sé cuánto va a durar. Plumas que contra catapulta y plumas de The Viper. Es muy difícil pegarle. Petardo que tira la muralla. No, me parece que fueron lanzapiedras que tiran la muralla. Y van a entrar los plumas a la base. Y ahora lo quiero ver porque se va a quedar sin acceso a oro. Tiene un agro, Valera. Vamos a ver si puede conectar uno a Nagraso que cambie el rumbo de la partida. Eso es lo lindo de lo nagro, ¿no? Lo lindo y lo malo. Si sos bueno metiendo Nagrasos, te puede ir bien. Donde metiste. Uy, esquiva de Viper por ahora. Estás jugando con todo, Viper. Estás jugando en serio. Ah, esquiva, esquiva, esquiva. Mata un campeón. Creo que las catapultas van a caer. Los onagros van a caer contra los águilas. Corre de Viper. Qué bien que juega. Miren, intactos están casi los plumas. Los onagros también vivos, así que parecido. Juan es uno de los que más jugó. También Juan. Después de Juan son los que más jugaron. Ahí está. Qué bueno que haya un caster transmitiendo estas partidas en vivo. Ayer tocaba ver por Twitch en inglés. Sí, ayer no lo pude hacer andar. Quería transmitirlas. No lo pude hacer andar. De Manco sé que las estaba tratando de transmitir en Twitch, pero no sé si se habrá podido. Yo le hablé a él para preguntarle el tema del parche. Me dijo algo, un beta key, no entendí muy bien. Yo encontré una forma de hacerlo también andar, pero creo que necesitas un código de acceso o algo similar para poder hacerlo andar. Creo. Invita a castear al misionero, estaría épico. T90 soltó el dato hace poco. Sí, sí, es cierto. Lo soltó en un video, me parece, en un stream. Lo escuché. Igual si te ves las partidas de Juan, tiene como 5.000 partidas solamente con la cuenta Celts. Increíble, ahí está. GG de parte de Era. 1-0 para The Viper. Y gracias Gastón Arrati por suscribirte al canal, te mando un abrazo gigante. 1-0 para The Viper tenemos, señores. 1-0 para The Viper. Vamos a ver las estadísticas un momento. Aunque ver a Viper disfrazado de payaso y tocando la corneta mientras jugaba era divertido, dice Brian. Sí, sí. Encima tocaba el... Claro, se tocaba la nariz y hacía ruido. Increíble. Le mete onda de Viper, hay que ser sincero. O sea, hay que decir que cumple bien su rol de número uno del mundo. 143 aldeanos para Era, 113 para The Viper. Fíjense cómo muchas veces en arena la economía no paga tanto. Porque te encierran y Era ya no tenía acceso a los recursos. Un castillo un poquito más adelante de Viper que tenía la piedra. Un castillo por acá. Le sacaba este oro. Le sacaba este oro y lo terminaba de liquidar. Algún día Leaks va a ser el mejor del mundo. Guarden este comentario. Lo mismo dije de la Juve en la primaria y de la Atalanta en 2010. Dice Citino. Bien ahí. GG, dice la gente por acá. Pero bueno. Primera partida para Viper. 1-0. Voy a ir cambiando el score. ¿A dónde estás? Acá. Score. Con el score nuevo que hizo mi amigo Groovy. Gracias Groovy por hacerlo. Te mando un abrazo gigante. 1-0 para Viper. Creo que el 1 es más grande que el 0. Pero espero que no se den cuenta. Viper es su showman. Ahí está. Eso demuestra por qué es el mejor. Veo cuánto. Mira amigo Jairo. Te voy a mostrar cómo se hace esto. Se hace así. Tutum. Ahí está, mira. Estuve en un par de partidas de Ushon Match 4 vs 4, Brasil vs China. Sí, las quise pasar, pero también tenía el Age viejo. Un Age nuevo, en realidad, que es el viejo. Medio raro. Ahí tenés, amigo Jairo. El Nightbot contestó, veo 7. Las que casteó Tato, sí. Tremendo. No sé por qué se organizó ese Ushon Match, pero está bueno. Vimos jugadores que por ahí no solemos ver. Además, Brasil tiene un equipazo y China también. Después, fíjate si pinta castearlas, si estuvieron buenas. Si las consigo, me gustaría. Tal vez entre semana, que no va a haber tantos torneos, podría ir casteándolas. Creo que son 3 veo 7, ¿no? Confírmame, amigo Mamba. Bueno, vamos a ir quitando esto de aquí. Volver al menú principal. Fíjense que está el botón de mixer todavía, porque es el Age viejo. Cuando juegan Brasil y China, uff, los dos mejores equipos del mundo con Finlandia. Claro, porque son de países, puede ser. Automatch. Hay gente rankeando en el Age viejo, eso me llama mucho la atención. ¿Ya empezó? Quiero ver si ya empezó, me parece que sí. Esta es la vieja. Tengo miedo de entrar y que sea la partida vieja. La economía no te asegura nada. Claro ejemplo, dice Julián, ahí está, bien ahí. Ya terminó la puta madre, me fue un segundito y lo jejearon. Y bueno, amigo, Viper es así. Te vas un segundito y así te va. Buenas, Garra Charrúa, ¿cómo estás? Te digo Garra Charrúa porque hay una cancha acá en La Plata que se llama Garra Charrúa y que no la... es muy parecida. Me voy a meter... A ver, están en la sala por ahora. Vamos a actualizar. ¿Qué onda con lo que le pasó a Brasil con el oso? ¿Con quién? No, no sé, Dino. Tengo ganas de que se arme Nicop, Twitch, Capoch y FedEx. Me hago piso. Tengo ganas de transmitirlas esas. Tengo muchas ganas de transmitirlas porque deben estar muy buenas. Creo que es un equipazo de Argentina. No, Mayas contra Lituano ya era. Ah, hice lo que no tenía que hacer. Por ansioso. Era versus Viper. ¿Esto será? Me llama la atención que no le hayan puesto el nombre a la sala. Pero creo que es esta, a ver.
Aztecas españoles, sí, esta no le pusieron nombre a la sala, ya fue, ¿para qué querés nombre? Si meten Rodríguez ahí y Pela como suplentes, muero. Creo que el suplente es Nacho, me parece. ¿Cómo es eso del Age viejo y el Age nuevo? Las partidas se están Sí. jugando en un Age de una versión anterior porque es más estable que la última. Es como cuando sale un programa en beta, bueno, el Age no salió en beta, salió al aire, digamos, con errores. Entonces los torneos se están jugando en Age viejos, sería la última versión estable, para evitar todos los problemas que trae la versión actual. Esa sería básicamente la explicación. Hay formas de descargarlo. Una que encontré yo es consiguiendo en algunas páginas de internet los archivos del Age. Yo los conseguí y como digamos que conseguí la versión vieja del Age descargándolo desde página de internet. Otra forma es descargando con una Beta Key, creo que se llama, que te Comanche. permiten jugar, reproducir partidas actuales. Eso lo tenés que pedir. Tenés que tener algún tipo de contacto. Yo no lo conseguí, así que estoy de la forma. Como cualquier hijo de vecino. Tardé mucho en hacerlo igual, tardé como varias horitas googleando, buscando códigos, entrando a este lugar, entrando al otro, pero lo pude hacer andar y estaba bastante feliz. Saludo al gamer Alejo, un saludo gamer Alejo, soy youtuber, bien ahí, síganlo a Alejo, entonces suscríbanse al canal, que es youtuber también, y además está pidiendo saludos y está con buena onda, casi que lo queremos. Es verdad lo del oso, no entendí lo que pasó con el oso. Me parece que era tiene que faltarle el respeto más a Viper si quiere ganarle. Eso es lo bueno de Mr. Josh. Le importó poco que sea Viper. Claro, lo de Viper se te hace una falta de respeto siendo un jugador que puede hacer lo que sea. No, es un jugador que puede hacer lo que sea. No creo que sea una falta de respeto. Si la estrategia sirve para ganar y no lo estás faltando el respeto en el chat ni nada, puedes hacer lo que quieras. Puedes sacar escorpiones y ganar. Puedes ir a buscar aldeanos y ganar. El tema es que en el otro saber contrarrestar esas estrategias. Ayúdame a tener más seguidores. Ahí está. Ayuden al gamer Alejo. De nada, amigo. Fueron a acampar Miguel y Stark y no me acuerdo qué otros jugadores top Brasil. Hicieron fuego y trajeron un oso. No les pasó nada por suerte, pero estuvieron en el hospital bastante tiempo. Mirá, no sabía. No sabía, no sabía. Ah, Okay. si consigo, si hay un post de Ave Sol, me lo ponen acá, que lo quiero ver. ¿Algún posteo oficial de eso? Tremendo, ¿no? Qué bien, bien que la comunidad de Brasil se lleve bien y que estén todos juntos. Me cae bien eso. Es como Neymar, juega como juega. No, fal no es falta de respeto. Claro, ahí está. Me he olvidado de los puntajes a la derecha. Mandale saludos a Clapsico. El Bosta no se baja el Discord. Mandale un mensaje para que no sea pelote. Dale, Clapsico, bajate el Discord, por favor. ¿Qué usas? Skype, ¿qué usas? TS, dale. Mundo, siglo XXI, 2020, que parece 2019 porque no pasó nada, pero usamos Discord este año. Hay que hacer un meme de eso. No me había enterado. Una pregunta. En Ranked sí se juega. Exactamente, en Ranked se juega con la última actualización, amigo. Esto es solo para el torneo y por situaciones especiales. De hecho, los mismos jugadores cuando rankean están usando el parche nuevo. Lo dijo Nacho, no sé qué onda. Ahí está. ¿Cómo detienes el push que le metieron a Nachito con Escorpión? Saludos de México. Saludos, Francisco. Mirá, yo escuché a Capoch hablar del respecto porque estaba en el stream y justo le contaron lo que pasó. Creo que lo mejor es sacar, por lo que dijo Capoch, coincido con él, Onagros hubiese sido bueno desde el principio y no dejarlos macear. Es clave no dejar macear escorpiones porque si te dormís y dejas que tengan 25 o 30 escorpiones ya es muy difícil. También caballería sería bueno si la podés llevar medio dividida. Podría funcionar. Bienvenido a la clandestinidad. Me equivoqué de grupo, dice Dante. Un abrazo para Loco Ser y la clandestinidad. Le mandamos un saludo gigante. Tomando un poco de agua. Ahí está, BO7, dice Dino. Tenemos españoles para The Viper. Me gustan los españoles. Me gustaría que vaya adelante. No sé si Torres con un castillo, algo medio extraño adelante. Me encantaría. Pero tiene cuatro aldeanos en oro, en madera, así que lo veo difícil. De parte de nuestro amigo Era, tiene aztecas. Otra civilización con la que podés ir adelante o podés juntar las reliquias y boomear. Te mandamos un saludo gigante de Age Burger. Lástima que estás lejos. Avisa cuando estés por Capi y te lo hacemos llegar, amigo. Aguante tu stream. Gracias, Lucas. Me alegro que les esté yendo bien con Age Burgers. Síganlo en Instagram también. Yo hago mucha publicidad. Síganlo en Instagram a Age Burgers que hacen hamburguesas increíbles y tienen los nombres del Age of Empires. Estaba Juana de Arco, está Genghis Khan. Así que increíble los amigos de ellos Burgers. Ya me suscribí a tu canal. Gracias, Gamer Alejo. Te mando un abrazo. A veces Nacho cuando le preguntan qué pasó con fulano inventa historias, ojo. Ah, no, no sé, no sé. No, no estoy al tanto. Si Viper le prestaría atención en el rank, ¿qué número andaría? ¿2600 al ranking 1 versus 1? Yo creo que deberían dar 2300. Una vez que llega al máximo, no creo que siga subiendo más que nada. Porque una vez que se llega al máximo del ranking ya tradeas puntos. Este encuentro es igual Real Barça. Saludos, Ecuador. Un saludo gigante a Raúl Ramírez, gracias por el super chat, gracias por la donación. Real Barça, me encanta la comparación. ¿Quién es el Real y quién es el Barça?
Raúl, contame. A ver, te agradezco mucho por la donación. Te mando un abrazo gigante y espero que le estén pasando bien. Lo que estaba diciendo, ¿de dónde sos, Grondo? Porque pensé que eras de Capisoy de La Plata, amigo. ¿El mejor de cuánto es? Es el mejor de 7, Pedro. Tenemos el comando, veo. Ahí está. Lo que les estaba diciendo es que creo que una vez que llegás al tope del ranking se empieza a tradear puntos. Esto quiere decir, MBL es top 1, le gana al top 2, gana un punto. Pierde con el top 2, pierde 10 puntos. Igualmente se va subiendo el elo, como que se va inflando por los nuevos jugadores, así que va subiendo, fíjense. Creo que el elo de TG ya está en 3K. Eso es increíble, ¿eh? Está como en 3K. ¿Dónde dejaste el mate, Grondo? ¿Está en vivo la partida? Está en vivo, Iván, mira. Esto, él cansa este juego en vivo. Así que gracias por preguntar. ¿Dónde dejaste el mate? Recién termino de almorzar. Termino esta partida y lo voy a armar. Es más, ahora en un cachito voy a poner el agua. Probablemente se me hierva. Buenas tardes, dice Juan. ¿Qué hace, Juan? ¿Todo en orden? ¿Cómo te está yendo últimamente? Bien, Feudal para Ira un ratito antes que The Viper. Tiene tres aldeanos menos incluso The Viper. Probablemente quiera irse directamente a Castillos. Pero era con los aztecas. Creo que va a jugar Águilas. Creo que lo que yo jugaría sería Águilas y tratar de que The Viper no tenga acceso a las reliquias. The Viper por su parte saca un cuartel. Así que creo que va a jugar Scouts The Viper. Gracias, eres el único que responde a mis preguntas. Te quiero un saludo. Gracias, Pedro. Me alegro poderte responder. Si me haces una pregunta muy difícil, voy a tener que pensarlo un poco más. Pero bueno, me alegro que responda a tus preguntas y tus dudas. Un saludo, Brando. Un saludo, Ricardo. Te mando un abrazo desde La Plata. No sé dónde sos vos. Responde quién es el Real y quién es el Barça. Quiero tener motivos para activar el violento time. Buenas tardes, Brando. Buenas, Kate. ¿Cómo estás? Hola, Brando. Saludos también desde La Plata, dice Rama. Pesa ahora. Un abrazo, Rama. Tal, los amigos platenses que estamos en fase 1, fase 0, no sé ni cuál fase es. Ya vamos a salir. Ranked Nikov, Martín, dice Martín, creo que está top 1 Nikov. No sé si anda el comando de Ranked. Creo que está top 1 Nikov, tengo entendido. Un saludo desde Huancayo, en Perú, sonó en el canal. Un saludo, Carl, espero que le estés pasando bien en el canal. Hay mucha gente de México, gente de Perú también, gente de Costa Rica, así que estamos bien representados. Estamos bien representados en toda América del Sur, me gusta eso. Hay gente de España también. Hay gente de Brasil también, me encanta eso. Feudal para The Viper, Feudal para Era, Castillos para Era, metiendo establo de Viper, creo que va a jugar Scouts. Y Era no metió cuartel, decidió meter mercado y herrería para irse a Castillos más rápido. Va a sacar un monasterio, el tema es que los monjes los va a tener que cubrir con algo, ese es el problema. Pasa que todavía que falta que lleguen jugadores a 2K. Se nota que no, es nuevo el día a comparación de Bubbly. Y también es más difícil ganar porque te toca con cualquiera, a diferencia de Bubbly. Exactamente, amigo, coincido con vos. Saludos desde Cornalit. Camalitos de Yucatán, México, dice. Saludos, carnalitos de Yucatán, México, dice Fernando. Un abrazo para Fernando y a toda la gente de México. Estaba a preguntar si sos estudiante o sos gimnasia, pero intuyo que sos pincha. No, amigo, soy del club que dirige el señor Diego Armando Maradona. Aquí en México falta mucho para que acabe el encierro. Acá en Argentina también, amigo. Era, es el Barça y Viper el Real, dice Martín. Ahí está. Inamovible Nikov. Estaba Tató, top 1. Sí, se están tradeando el top 1, pero sí, The Viper. The Viper no. MBL, Tató. Era Doubt, estuvo top 3 hace poquito. Pero sí, está Nikov, estuvo top 1. Creo que hasta ayer lo vi, estaba top 1 Nikov. ¿Conoces palabras muy mexicanas, Grondo? No tanto, amigo. No tanto. Tengo algún amigo mexicano con el que jugamos a Leish cada tanto. Pero le anda medio lagueado acá a él. Le anda mejor en el server de Europa que en el América del Sur, no sé por qué. Ahora mismo creo que está Nikov top 1. A ver, lo voy a buscar. Voy a buscar un segundo. Les muestro de paso. A ver. ¿Quién está top 1 del mundo? Vamos a ver si lo comentamos juntos. Mapa aleatorio, aquí está. Tenemos Nikov top 1. Mirá, aquí está. Nikov, Era, Tato, MBL, Vivi, creo que es este. Es Vivi, sí, por la TV. The Viper, MBL de vuelta. Fire, Winchester y Villese. Un poquito más abajo están los demás. Pero, mire, este es Capoch, top 19 del mundo, y con la otra cuenta está top 23, increíble lo de Capoch. Así que ahora volvemos a la partida, era para mostrar eso nada más. Ah, interesante ver el top 1, siempre está bueno verlo. Facundo, te has ganado un poderoso enemigo, dice por acá. Oh, qué sorpresa, esta estética billardiana me hizo pensar al revés. Claro, soy un hincha de gimnasia, pero soy resultadista y billardista, es la realidad. Es algo raro, ya me lo dijeron. Pero bueno, creo que el billardismo, el resultadismo y el billardismo es algo que trasciende los clubes. ¿Qué es lo que se juega? Es la Clone Cup 3, la copa que organiza Jon Snow. El premio son $1.400 más lo que se vayan sumando las donaciones. Son las semifinales al mejor de 7 entre The Viper y Era. The Viper se llevó la primera partida. El mapa es pura y exclusivamente arena. Saludos de Jujuy, Grondo. Saludos, Millo, a toda la gente de Jujuy. Espero que anden bien con el rebrote que sé que tuvieron allá. Sé que están un poquito complicados últimamente, pero espero que en tu lugar o por lo menos ya se esté normalizando.
Mando un saludo. Dinóculo fácil, dice por acá. Mando un saludo a Facundo Estampone. Le mandamos un abrazo gigante. ¡Qué sorpresa! Y dicen, perdón, si a mí me confundieron con un bostero, me violento. No importa, no importa. El fútbol y el Age nos pone violentos a todos. Es la realidad. Pero bueno, tenemos castillos para ambos jugadores. The Viper sacando monjes de vuelta. Otra vez scouts afuera de la base de Era para que no pueda juntar las reliquias. Era igualmente, creo que tiene. Mirá cómo tiene un scout acá. Dos scouts por acá. Va a poner un par de scouts acá en el centro. Qué inteligente que es The Viper. Qué difícil que es jugar con The Viper. Bilardista y maradoniano de bien. Me imagino que también sos peroncho. No, no, no coincido con ningún partido político, amigo. 2 de 3 igual está bastante bien, ¿no? Te mando un abrazo igual. Que estuvimos cerca de meter 3 de 3. La tercera era la vencida. Caballería ligera tiene Viper. Mejoró caballería ligera. No solo scout para que le peguen más a los monjes. Con eso lo va a poder limpiar fácilmente. Y ya está sacando monjes. Creo que voy a ir Sí, primero por esta reliquia de acá, me parece. servidor. A ver. Va buscando. Esta reliquia la va a tener. Esta creo que también se va a quedar dos o tres reliquias de Viper. Miren cómo le pega a las puertas para decirle a Era: estoy acá, papá. Le muestra que dónde está. Se ríe, Mamba. Ahí está. Mucho monje de Era. Creo que va a salir afuera. Creo que lo va a poder salir afuera. Salir afuera de sus murallas. Ahí está, lo arreglé. Creo que va a poder agarrar alguna reliquia, me parece, ¿eh? Me fui. Oli, me fui porque me fui a comprar. Dice que me alejo bien ahí. Alejo, espero que haya comprado mucho. Se lleva la reliquia de Viper. Creo que va a poder agarrar esta también. Me parece que van a caer. Parece que va a tener que ir a convertir los piqueros. Los va a convertir los piqueros. Creo que los va a convertir. Cae una caballería ligera. Buen trade para Era. Agarra una reliquia. Monje adelante. Cuatro piqueros. No pierde ningún piquero él, ningún lancerito. Así que está muy bien lo de Era. Igual creo que estas tres reliquias, estas dos y esta van a ir para The Viper. Me suena que se va a quedar con más reliquias de Viper nuevamente. De hecho, ya tiene una. Uy, se me trabó todo. Ya tiene una. Va a tener cuatro reliquias de Viper, me parece, ¿eh? Deja tu like o te patoteamos, soy inimputable, dice Anécdota, ahí está. Creo que va a ser 4-1 para Viper las reliquias, a menos que era algo una locura. Estamos en vivo, como podrán ver acá a la izquierda. Creo que perdí unos frames, o se la violé. Maradona, un gran técnico, aunque no lo crean. Aquí en México dirigió y fue primer lugar dos torneos y con un cuerpo técnico diferente al actual. Sí, en Dorados le fue muy bien al Diego. Lo bancamos mucho. Creo que se me lagueó. Díganme si se escucha bien porque me parece que se me lagueó un poquito. Tengo miedo de que se me haya cortado Fivertel, que es algo que suele suceder. Así que mientras vemos un poquito por acá. Como Era se hace con una reliquia que le podría pertenecer a The Viper. Así que bien por Era. Tengo miedo de que se me haya cortado internet. A ver. ¿De qué? ¿Se te cortó? ¿Eh? Creo que se me cortó internet. ¿Por qué no usan los misioneros? Los misioneros. Creo que no pueden cargar reliquias los misioneros. Básicamente debería ser eso. Parece que se me cortó el wifi. Confírmenme ustedes. Se escucha bien. Bien ahí. Creo que se cortó el wifi, pero no el internet por cable. Así que una buena teníamos que tener, ¿no? Qué desastre. Esto es Fivertel. Así que si se llega a cortar, vamos a tratar de retomar, pero. Sepan que si se cae el stream en el medio de la nada es porque se me cortó Fivertel, que me está tambaleando. Pero bueno, mientras tengamos el internet por cable, estamos bien. Pelea por aquí. Monje de Viper, creo que va a caer este monje. Va a convertir el águila antes de caer. No, cae el monje de Viper. Lo veo un poquito mejor a Era. Tiene más monjes, le baja a los monjes a The Viper. Tiene cuatro piqueros, tiene dos guerreros águila. Por acá todo bien, estás bien, está perfecto todo. Gracias, amigos. Gracias por comentarme. Se me salió el chat del celular, así que tengo miedo de que en algún momento ripee Fivertel. Pero bueno, si ripea Fivertel, sepan que volveremos a encontrarnos. No hay problema eso. Tenemos tres lanceros de parte de Era, tres caballería ligera de parte de Viper. Las reliquias, está esta todavía en disputa, pero están 2-2 por ahora, ¿no? 3-1 para Viper, perdón. 3-1 para Viper. Puede llevarse la cuarta reliquia, me parece que se la va a llevar de Viper, a ver si está sacando un monje. Está sacando un monje para ir a buscarla. Así que puede llegar a ser que la agarre de Viper. Fiverr te la hace cargo, dice Dino por acá. Ojalá que se hagan cargo. Es raro no tener wifi, pero tener internet en el celu. Eso es algo que me llama bastante la atención. Presto. Tenemos a muchos lanceros de parte de Era cuidando la reliquia. Tiene que ir sí o sí por la reliquia. Castillo defensivo de parte de Viper. Con los españoles. No sé si va a jugar conquistadores o es un castillo defensivo. Igual me gustan los conquistadores. Gran civil, gran unidad. ¿El guerrero águila tiene bonus como los scouts contra los monjes? Tengo entendido que no. Tengo entendido que no. Igual lo chequeamos a ver si lo dice. Pero por lo que sabría. Mayor resistencia a la. No, tiene mayor resistencia a la conversión. Está bueno eso.
El scout tiene más daño contra los monjes, el guerrero águila mayor resistencia a la conversión. Así que ahí está, gracias por hacer la pregunta. Está joya grande, dice Sir Luca, bien ahí. Pedí la baja en Fevertel y que te hagan una bonificación, dice Federico. Sí, primero quiero terminar el stream y después vemos. Pero por ahora se cortó el wifi de mi celu, o sea que no puedo leer el chat. Pero la compu anda bien, así que uno por uno es negocio, dicen el truco. Reliquia para Era, me parece que esta reliquia igual se la va por llevar Era, me parece que tiene mucho piquero. Igual ya hay conquistador de parte de Viper que pega mucho. Las unidades de pólvora a los águilas los desarma, básicamente. Le pegan demasiado. Ah, le voy a meter el wifi de mi vecino un segundo, espero que no le importe. Espero que no lo esté viendo. Si estás viendo, te mando un abrazo gigante. Reintentar, ahí está. Ahora creo que voy a poder ver el chat. 185 personas por ahí. Quiero que me digan cuántos likes tenemos, amigo Dino, por ahí. No sé, Fabián todavía no llegó. Ya va a llegar, Fabián, por lo que me tengo entendido. Por lo que tengo entendido, mentira. No lo sé, pero creo que va a llegar. Jugar un 1 versus 1 a Fivertel si le ganás que se hagan cargo, dice por acá. 57 me gusta nada más, me dicen por acá. Bueno, esperemos que llegue a los 100 por lo menos. Por ahora. Tenemos conquistador de parte de Viper. Adelante con jinetes. Buen combo tiene Viper. Le pierde un jinete igual. A ver, este monje si convierte. Me parece que va a convertir. Convierte el monje de los monjes aztecas. 55 de vida. Resisten mucho los tiros. También tiene el bonus el águila contra el monje. Ahí está. Iván nos aclara que también tienen bonus contra monje. Gracias, Iván, por aclararlo. La verdad, no lo sabía, no lo había leído. Bien ahí. En el D siguen disparando rápido los cañones españoles porque no lo usan nunca. Me parece que disparan un poquito menos rápido que en Bubli. Creo que sí. 57 likes, dice Dino de vuelta. Gracias, Dino. Estamos llegando a las 200 personas. Vamos a ver si tocamos el récord del stream, que son 225 mientras pasó Imperial Era. De Viper todavía no cliqueó. En Aldeanos tenemos 91 para de Viper, 86 para Era. Bastante dinámica las partidas. Fíjense los monjes aztecas, la cantidad de vida que tienen. Increíble. Arietes adelante de parte de Viper. Vamos a ver qué hace. Era no tiene muchas unidades militares para defenderse. Los monjes tienen 55 de vida. Está metiendo otras mejoras. Metiendo letras de imprenta, bloques de imprenta. Para poder, creo que es para poder convertir con muchos monjes y que solo uno pierda fe. 71 likes. Bien ahí, subieron. Pagué la entrada, ratas. Hay que matar boyeros, dicen por acá. Acaba mi like desde Chile. Gracias, Luis Castro, por tu like desde Chile. Llegó, llegó. Te puedo asegurar que llegó. No se te detuvo en la frontera por el COVID, sino que pudo llegar. Arietes adelante de parte de Viper, arietes, conquistadores y jinetes. Buen combo, el tema es que donde Era se igualea o mete un castillo defensivo. Lo veo difícil a de Viper poder hacer daño. Vamos a ver si puede con mi crear. Tiene dos monjes por ahora, sigue sacando monjes. Era peligroso que Era saque tantos monjes. Se le va a empezar a convertir los conquistadores. Creo que esta partida lo veo mejor parado a Era aunque esté siendo pusheado. Les voy a ser sinceros. Yo lo veo un poquito mejor parado a Era porque tiene mejor economía. Y el push de Viper con los monjes se puede proteger bastante igual. Hay que ver, va a perder otro monje más Era. Está perdiendo aldeanos, está perdiendo cuarteles, así que me parece que no estuve tan acertado. Este castillo es importante. Si sube este castillo Era va a estar bien, si no sube este castillo Era va a estar GG. Vamos a ver qué pasa. Creo que va a terminar subiendo, porque tiene muchos aldeanos. Pegó dos palabras de mi comentario, es un avance, dice Dino, bien ahí. Like desde México, el país donde la mascarilla se usa en el cuello, dice Juan Pablo. Mal ahí, ojalá que se empiece a usar mejor. Acá también hay mucha gente que no la usa y es un peligro. Hay que cuidarse entre todos y está bueno que ser más humano y tratar de cuidar a los demás. No solo para cuidarse uno mismo. Este castillo creo que va a subir. Tiene 93, pero me parece que Viper lo va a poder bajar. Está muy buena la partida. Sube el castillo. Ahora, Era tiene que reparar el castillo. Matar los jinetes. Y ahora quiero ver cómo se va a defender de Viper de esta. Eren Imperial. Ah, mirá dónde paró los conquistadores. Muy bien de parte de Era. Si cae este castillo va a estar en problemas. Si cae este castillo, me parece que es el GG. Quiero ver qué pasa. Yo dije que letras de imprenta le da más alcance. Gracias, Alejandro, perdón por mi ignorancia. Saludos de Valparaíso, Chile. Bien ahí, Oscar. Te mando un abrazo a la gente de Valparaíso. Cae el castillo de Era. Cae el castillo de Era. Cayó el castillo de Era y ahora creo que se viene el GG. Me parece que lo mufea Era. Mufasa Grondo ha jugado nuevamente. No sé cómo se va a defender de esto. No tiene forma de defenderse de esto. Creo que Era está completamente GG. Está fuera de la partida. Igual tiene muchos piqueros. Pero estos conquistadores están destruyendo básicamente la economía de Viper. Ya está pasando Imperial. Tiene 109 aldeanos. Era tiene nada más que 73. Así que sí. Si te tuviese que apostar hoy en día, apostaría por The Viper. En esta partida. Me parece, ¿eh? 200 personas. Llegamos a las 200. Bien ahí. Bien ahí que llegamos a las 200 personas. ¿Cuáles son los aldeanos? Era tiene 72. 111 tiene The Viper. Va a perder el push de Viper, pero creo que el daño ya lo hizo. Creo que Era no tiene muchos recursos. Vamos a ver. Tiene buena cantidad de oro. Dentro de todo no tiene mala cantidad de recursos, pero de Viper le sigue haciendo daño con los conquistadores. Está llegando Imperial. Sigue convirtiendo, sigue con jinetes peleando. Menos mal el COVID no afecta a animales de la era jurásica, dicen por acá. Y menos si le gusta el BF. GG, vamos era, dice Luis Castro. Ahí está.
Se defendió. Dentro de todo se defendió. Igual 30 aldeanos de diferencia es un montón. Un montón de aldeanos de diferencia. No, 40 aldeanos de diferencia. ¿Qué 30? 40 aldeanos de diferencia es un montón. Otro castillo de Viper que ahora tiene mejor economía. Está pasando Imperial. Va a jugar muy tranquilo de Viper ahora. Miren cómo se bugueó este. Miren cómo se bugueó. Qué gracioso. Después me decís, mufa mi Grondo. Sí, lo mufé. Que levante otro castillo. Veo cuánto. Veo 7, amigo Ricardo. Es mejor de 7. Castillo de Viper. Para cubrir el mapa, este castillo protege este oro. Este castillo también protege bastante porción de mapa. Está ganando de Viper con los castillos. Conquistador que convierte era. Cae igualmente contra nuestro amigo de Viper, que está jugando conquistadores. Esta reliquia no la agarra. Esta reliquia no la agarra. Ahí está. Se tiene que volver. 12 de alcance estos monjes. 65 de vida. Una locura estos monjes. Una locura. Y empieza a jugar. Va a empezar a sacar galería de tiro con arco. Nuestro amigo de Viper saca el más 2 de ataque. Por ahora. Y guerrilleros. Creo que va a jugar guerrilleros de elite. Buena decisión. Recordemos que el Azteca no tiene alabarderos. Así que no va a poder meter alabardero. A menos que lo hayan cambiado en el último parche. Espero que no. ¿Qué hotkeys recomiendan, Grondo? Yo estoy hasta los huevos de perder tiempo por no usarlas. Yo uso todas. Yo uso las de Tato. No sé si me preguntás qué hotkey usar o qué hotkey deberías usar. Yo uso la mayor cantidad posible para sacar unidades, para ir a los edificios militares de producción, para pasar de edad, lo estoy implementando ahora. Para hacer las mejoras todavía no las uso, las mejoras de poner el campamento maderero, minero. Pero trata de usar la mayor cantidad posible porque te ahorra muchísimo tiempo. De hecho, si ves a un jugador, casi no usan el mouse más que para seleccionar ejército y moverlo. El resto es todo teclado. Buena pregunta igual. Hay un video de Tato sobre las teclas de acceso rápido, creo que es de 0 a 2000, el video número 10. Habla justamente de las teclas que usa él, deja su archivo de teclas para descargar y está bastante bueno. Yo lo saqué de ahí. 206, faltan 20 para romper el récord. Bien ahí, Luis. Ojalá que lleguemos. ¿Dónde encuentro las de Tato? De 0 a 2000, capítulo 10. Teclas de acceso rápido. Hay un archivito para descargar. No sé si va a funcionar hoy en día, pero creo que hay otro. Te va a poner las teclas una por una y yo las asigné una por una. Es la realidad. La idea del centro urbano no me gusta la H. Yo uso la ruedita del mouse para arriba para ir al centro urbano. Para abajo lo uso para girar las puertas. Las puedo girar en una sola dirección, eso es malo, pero dentro de todo me acostumbré ya bastante con eso. Guerrillero de elite de parte de Viper. Tiene todas las mejoras de ataque, tiene las mejoras de defensa también, así que puede pelear. Va a tener que sacar guerrilleros nuestro amigo Era, me parece. Está mejorando Guerrero Águila Era igualmente. Pero el Conquistador es muy bueno contra Guerrero Águila igual. Fíjense cómo peleó. Peleó medio mal. La cantidad de monjes que tiene era increíble, la cantidad de monjes que tiene. Hizo uno nuevo para el D. Ahí está, hizo uno nuevo. Bien ahí. En el HD no hay hotkey para mejoras de herrería y universidad. En el HD no, amigo. Usé el botón central del mouse. Uso el botón central. Sí, yo lo usaba, pero en el D se me buguea. Se me buguea un poco y a veces no va al centro urbano. Entonces lo dejé usar. Aguante la droga, dice Felipe. Si buscas Tato Hotkeys de E, están las nuevas. Ahí está, ahí tienen cómo encontrar las drogas. Felipe, un abrazo grande a usted y con sus adicciones, lo queremos igual. Guerrillero adelante de parte de Viper, que está mejor económicamente. Tiene 30 aldeanos más. Era igualmente tiene un lanzapiedra. Le está pegando a los castillos de Viper. Igual se creo que ese lanzapiedras va a caer. Ariete cubierto, que se la banca mucho contra un conquistador, la verdad. Para la ella hay que tener mouse con 2 teclas extra para el centro urbano y aldeano inactivo. Ahí está, Lintux. Inteligente lo de Lintux. Yo no tenía mouse con un botón extra. Ahora lo tengo, pero ya me acostumbré a jugar así. Igual es interesante. Las uso para las puertas esas. Puerta de madera y puerta de piedra. Igual es difícil acostumbrarse. Voy a ir a hacer un mate cuando termine esta partida. Esperemos que termine pronto y que gane Era si tenemos una serie más larga. Pero me voy a ir a hacer un mate, ya lo acabo de decir. Castillo adelante de Viper, que puede llegar a caer. Aldeanos adelante de parte de Viper. ¿Qué va a hacer? ¿Va a pelear con los aldeanos? ¿Vas a pelear con los aldeanos de Viper? Sí, hizo la mejora. Va a pelear con aldeanos. Va a pelear con aldeanos. ¿Qué hace de Viper? ¿Qué hace de Viper? No, le mata lo lanzapiedra con aldeano. Nunca lo había visto. Nunca creí que lo íbamos a ver. Le mató el lanzapiedra con aldeano, va por el segundo. Se lo baja, me muero. Mucho daño tienen esos aldeanos igualmente, ¿eh? Se lo baja, me parece. Son armas estos aldeanos. No son aldeanos, son armas. No se... Lo está reparando Era, me parece que se lo va a bajar. A ver, si le mete 2 fierrazos con el con los lanzapiedras de él, 2 bochazos, lo baja. No lo puede bajar, igual se llevó un lanzapiedra con aldeanos, una locura. Buena micromanejo de parte de Viper. Igual Era se está defendiendo bien. Estos piqueros tienen más 8 de ataque. Tienen la mejora de corona del castillo. Tienen mucho ataque. No son alabarderos, pero tienen mucho ataque igualmente. GG de parte de Era. 2-0 para de Viper, sí. ¿Cómo le mató? Le mató lanzapiedras con aldeanos. No lo había visto nunca. Nunca creí que lo íbamos a ver. Solo de Viper. Gracias a todos por las recomendaciones. El grupo me criticaron. Una comunidad sana. No pasa nada, Juan Pablo. Preguntas acá, las respondemos entre todos. Yo muchas veces no sé la respuesta, pero les pido ayuda en el chat y siempre hay alguno de los participantes que puede ayudar.
Para el Age hay que tener. Ahí está, Grondo, te miro mientras me clavo tremendo choripán. Qué bien, amigo. Felicitaciones por cómo le estás pasando. A mí se me rompió la rueda del mouse. ¿Qué tecla puedo usar para el dien en activo? Yo uso la que está a la izquierda del 1. Me resulta bastante cómoda. La recomiendo. Sería el simbolito que es para hacer el cosito chiquito. Grondo, ¿cómo se puede hacer para crear un Smurf en el DE? Tenés que hacer un préstamo familiar de la cuenta y con eso vas a hacer un Smurf. Se la presta. Lo única salvedad es que vas a poder jugar con una sola cuenta a la vez, pero es como si se lo hubiese estado prestando a una cuenta de tu misma familia. Creo que es así. Con los piqueros era imposible. ¿Viste el evento de Xbox? No lo vi, amigo. Podría haber mixeado guerrilla o águila. Estaba sacando águilas, pero me parece que fue demasiada la presión que le hizo Dai, pero había mucha diferencia económica. Yo uso esta. Esa misma uso yo. Esa misma uso yo, Hitler. Voy a ir a preparar el mate mientras arranca la siguiente partida. Así que en un cachito volvemos. Voy a poner este mejor. Ahí está, dejo el chat en pantalla. Ahora vengo, les dejo la musiquita de nuestro amigo Ariel Vanegas para que la disfruten mientras voy a preparar el mate. Ahí vengo.
Ahora sí, ¿qué tal? Arrancó. A ver. Ah, le voy a hablar. A ver, me voy a meter el de Manco. Si es que ya. A ver si puedo transmitir. Puedo transmitir de Manco, bien ahí. Si no, me iba a meter a pasarle los archivos. Pero parece que arrancó, así que. Volver al menú principal. Grondo seguirá vivo. Estoy aquí, estoy aquí. Estoy vivo. Ah, acá está. Pará, me confundí. Acá está. Voy a hacer el mate, calentar el agua. Esta debe ser la tercera partida. Vikingos contra turcos, ahora sí. Grondopeso, emitieron Grondopeso en mi ausencia. ¿Se murió preparando el mate o qué? Dice Martín, ¿cómo va Martín? Estamos, Martín, estamos. Los hockeys son como la sexualidad, es un tema muy personal, dice Lintux. Estamos preocupados, bien ahí, Lintux, bien ahí. Ya estamos en la partida, vamos a llegar al vivo. Minutos 2, 3 creo, supongo. Mate y chipá, todo por hoy. No, chipá no. ¿Chipa o chipá? ¿Chipa o chipá? ¿Qué opinan ustedes? Díganme cómo dicen, si chipa o chipá. Hay sentimientos encontrados al respecto. Vamos a ver las civilizaciones. Grondelscore, gracias, amigo Anderson. Sabía que me estaba olvidando algo. Score acá. ¿Ves? Si yo pusiese cámara, ustedes sabrían que estoy vivo y que no morí. O por lo menos lo hubiesen visto en cámara si hubiese muerto. Así que voy a tratar de poner una cámara. Y un segundo monitor también para leer el chat. Me saludas, dice Kevin. Sí, Kevin, ¿cómo no te voy a saludar? Te mando un abrazo grande. Mi amigo Kevin Arredondo. Gracias, Francisco Telo, por suscribirte al canal. Te mando un abrazo gigante. Espero que le estés pasando bien. 2-0 para The Viper. Te cuento, Francisco, si acabas de llegar. 2-0 para The Viper. Mejor de 7. Arena. Turcos para Era. Vikingos para The Viper. Me gustan ambas civilizaciones. ¿Qué quieren que les diga? Chipá, dicen por acá. Chipá, chipá. Chipá, chipá. En Corrientes le dicen así y están ahí de Paraguay, dice Lindux. No, pero yo tengo un profesor del secundario que era de Formosa y le decía chipá. Así que, Mati Don Satur en breve, Nakam Pop, dice Matías. Bien ahí. Qué noble las Don Satur, la verdad. Es chipá, pero le digo chipá. Exactamente, Martín, usted entiende, ¿eh? En Colombia le decimos chipa. La cosa es que no sé qué significan. No, no es. Es que no sé. Significa lo mismo. Sí, significa lo mismo. Exactamente. Mate, chorizo seco y queso, dice Ezequiel. Duro, duro comer eso. Es como mate y mandarinas, que lo he comido. Chi, 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 pa, 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 dice Dino. El chiste para Dino, tereré y pizza casera. Qué persona de bien, Dino. Yo mando un mate. ¡Oh, qué rico que está! Está muy bueno el mate. Tengo pava normal, no tengo pava eléctrica, entonces me tenía que quedar hasta que casi esté a punto, porque si no se me iba a hervir. Y si yo sé que si subía, se iba a hervir el agua. Iba a tener que bajar 2 veces más, entonces preferí aguardar y lo iba a tener ahí. Guaraní chipá, dice por acá Lintux. A 15p, la chipa, rica la chipa, dice Felipe. Es el que, en el tren, yo los veo mucho en el tren cuando viajo a Capital. A veces que he ido en tren, ahí está el otro día. Era le ganó a Tato una arena con turcos en 26 minutos. Que capaz tiene algo preparado, dice Joaco. Ojo con el dato que nos acaba de dar Joaco. Ojo porque empieza a pagar 1,10 que Era gane esta partida. En Bet365, Bwin y esas páginas, cada vez menos paga Era. Con este dato de color que me acaba de tirar mi amigo Joaco Caballero, gran jugador de ellos. Un aliado inactivo de parte de Viper. Ya. Vamos, Viper, muévalo. Del idioma guaraní, chipa, pronunciado chipa, dice por acá. Lintux, bien ahí. Menta y boldo. Te recomiendo la yerba curupí, menta y boldo. No la conozco, amigo, la voy a. La tengo que ver, pero no sé, no sé. ¿Se consigue en un supermercado y eso? Porque yo no la he visto nunca. ¿Es rentable el Faz Imperial versus la Eco de un vikingo? Vamos a ver ese quiero, ojalá que lo veamos. Yo creo que el Faz Imperial depende mucho de cómo cuidas el ejército. Y jugando contra el Viper, te puedes comer un catapultazo que te deja fuera. O pueden pasar esas cosas medio extrañas. Así que yo no sé si sea la mejor idea ir a un all-in contra el Viper. Pero ya jugó 2 partidas normal y perdió las dos. Puede ser que decida jugar un Faz Imperial. Martín, no seas troll, anda a estudiar, dice por acá, caso cerrado. Vamos era, dice Sass. Creo que dijo vamos era, así que vamos era. Vamos era, como dice nuestro amigo Sass. Hinchamos porque la serie sea lo más larga posible, así que por ahora vamos a hinchar por era hasta que se ponga 2 a 2. Cuando se ponga 2 a 2, vamos a hinchar por el que ustedes quieran. Ahí lo dejamos a la democracia. Oh, es muy rico tomar mate. Lo recomiendo. Encima me agarré un mate chiquito, entonces. Puedo ir a cambiar el agua, en la yerba, no el agua. Tremenda, maravillosa jugada, diría el del ajedrez. Siempre es útil si haces daño rápido. Claro, es útil si haces daño rápido. El tema es que contra The Viper el daño rápido no es una.
Si no, jeje, no es una garantía hacerle daño rápido a Viper. Puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, vamos a ver. Están pasando el mismo segundo, fíjense. Misma cantidad de aldeanos, mismo segundo. Esto es increíble, ¿eh? Y Belu, y Groovy, y Fabián, y Groovy, y Wolfwood, y Alf, y Cacique, y Gandalf, y al rojo, y Lu. Al rojo estuvo por acá. Creo que estuvo al rojo, creo que lo llegué a ver. El resto van a llegar. Fue un stream medio improvisado. Pero ojalá que lleguen. Me encanta tenerlos presentes. Así que los que están, igual sepan que los aprecio mucho y espero que le estén pasando muy bien. Hay muchos igual de los fieles. Está Joaco, está Hitler. Está Martín, te quiero Joaco, pero el Grondo y su stream no me deja. Te juro que quiero, pero el Grondo y mi stream no me deja. Saludos de Uruguay, dice Aldo. Un abrazo a la gente de Uruguay. Que viene ahí, que no tienen coronavirus. Ustedes allá que están ya casi resguardados. Así que abrazo y los felicito porque hicieron las cosas bien, se cuidaron y dio sus frutos. Galería de tiro con arco y herrería. Creo que Viper va a jugar arqueros. Creo que va a jugar arqueros en castillos, lo he visto. Saca 3-4 arqueritos en feudal y en castillos la mejor arbalesta y no deja a ballesteros, no deja que tome las reliquias era. ¿Alguien sabe cuántos años tiene el Lerey? 23, creo. 23 o 24, me parece. A ver, ya te corrijo, amigo. Te corrijo, te busco. Ya te digo, dame un segundo. A ver. Ah, no dice cuántos años tiene en el Twitch. Me estaba metiendo al Twitch. Dice que es hace 7 años que juega a Leish, pero no dice cuántos años tiene. Así que lo vamos a dejar. Creo que 23 o 24. Era le puso en el chat 105 una vez a Viper y se puso nervioso. ¿Alguien sabe por qué? No tengo ni idea, amigo. Uruguay, more like better Argentina, dicen por acá. ¿Qué quiere decir 105? No sé, sé que tiene algún significado, pero no lo aprendí. En mi curso de Age no se explicaban esas cosas. En la escuela falté ese día. Creo que tiene 20 o 19. Ahí está, más joven todavía. Es una promesa. Es el futuro, es el futuro. Miren cómo Viper le saca prácticamente el scout de la pelea a Era. Era se ve obligado a sacar un segundo scout y lo va a tener que mandar a pelear. De Viper igualmente está preparando. Ahí se va a tener que correr de Viper. Corra de Viper, corra. Un segundo antes se está pasando Era que de Viper. Un milisegundo antes. De Viper preparando arqueritos. Guarden distancia, una empalizada por persona, por favor. Desarrollar telar para usar barbijos, dice Dino. Ahí está, hay que tenernos más de salud en el canal. Arqueros afuera de parte de Viper, un lancero también, así que cuando vengan estos scouts se van a tener que ir corriendo. Le pego un viaje igual, le pego un sablazo. Es un re pibe, sí, es un guacho. Es el futuro del Age. Si es constante, es el futuro. Hay mucho Age por delante. Hay que ver si no se pasa el Age 4, ¿no? Qué bestia dice que ni siquiera se lo toma en serio, qué talento, claro. Hay que ver si no se va al Age 4. Yo tengo mis dudas de que muchos de los que están jugando no prefieran irse al Age 4, que va a haber una escena competitiva mucho más grande. Si es que sale más o menos bien. Lo veo bien el Age 4. Monasterio de parte de Era. Monasterio de parte de Viper, que está metiendo arbales. Ballestero también. Tiene 5, 4 arqueritos. Caballería ligera que ya tiene Era por ser turco. De manera automática. En el BOA estuvo impecable. Creo que 5-5 se le pide que se retire, si no me equivoco. Mirá, no sabía, no sabía. Lo googlearía, le juro, pero vamos a confiar en Adrián Romero, que él sí que sabe. Monasterio de parte de nuestro amigo de Viper. Un monje adentro ya. Tiene unos arqueritos por abajo. Creo que le va a tratar de pegar a la madera. No va a poder igual. No creo que llegue. Era mover los aldeanitos para acá y listo. Segundo centro urbano de parte de Era. No va a jugar fase imperial. Decidido que no va a jugar fase imperial. Viper mete el segundo TC también. Metieron monasterio, por eso no pueden meter los tres, pero es un precio que hay que pagar el monasterio, ¿no? Caballería ligera, creo que los ballesteros le ganan a la caballería ligera. Está en el parche anterior, no está la mejora del Pathfinder, recuérdenlo, así que para mí van a ganar, ganaría Viper si se llegan a encontrar las tropas. Y es que lo están bancando desde Microsoft, se van a pasar al Age 4, probablemente. Qué cagada, che, el Age 2 tiene que ser eterno. Vamos a ver, vamos a ver. Hay que ver qué opinan los jugadores. Capoch, lo he escuchado decir, por ejemplo, que su idea es en algún futuro también jugar Age 4 de manera competitiva, pero vamos a ver. Hay que ver cuánta plata haya de por medio y qué tan bueno es el juego, ¿no? Saludos a Santiago de Chile, dice Felipe, te mando un abrazo, Felipe, a la gente de Chile que está mirando, sé que hay mucha gente de Chile por ahí, les mando un saludo gigante a todos. Puede ser Adrián, porque lo estaba cagando a palos Viper. 105, podés resignarte de nuevo. Oh, buen bidón, bidonazo. Bidonazo, bidonator. Esta reliquia creo que se la va a llevar Era. Esta reliquia se la lleva Viper igual. Monje de Viper que va a caer. Deletea la muralla, deletea la muralla y entra. Deletea la muralla y entra.
No sé. Delete la muralla y entra. Ahora. No sé si fue la mejor jugada. Pensé, ¿saben lo que pensé que iba a hacer de Viper? Pensé que iba a dejar la reliquia en este lugar para que no puedan pasar las tropas. No sé si es viable físicamente. En la física del Age, probablemente sí. Che, lo que extraño al guacho pa Gaucho Patín. No lo conozco, amigo. Pero tenemos la reliquia dentro de la base de Viper, un picherito para que no puedan pasar y unos arqueros corriendo a los... A la caballería ligera no los van a encontrar nunca, pero era ya se hizo con la primera reliquia. La guardó, segunda reliquia por abajo, así que bien era, bien era, bien era. Está jugando bien, estamos jugando bien. Vamos a tener más partidas, me parece, ¿eh? Ojalá que el Edge 4 no le pongan un precio tan alto. En Argentina está muy barato el Edge 2, ¿sabías? Está muy, muy barato. Creo que depende del país, amigo. Lamentablemente es así. Ahora, lo que sí te puedo confirmar es que va a consumir un ojo de la cara el Edge 4. Si este pide tanta RAM, el Edge 4 te va a pedir. Va a tener que armarte la compu, no sé, te va. Una compu especial nada más que para el Edge. Caballería ligera que cae. Pero en términos de reliquias, si Viper puede conseguir esta, va a estar bien. Creo que un turco con dos o tres reliquias no tiene tanta fuerza al final de la partida. Tiene que ir a golear de vuelta a Viper, esta va a meter una casa. Esta reliquia creo que es la que está en disputa. Tal vez sea esta, vamos a ver cuál de las dos decide ir era. Pero me parece que dos reliquias está bien, pero todos somos era, dice Dante. Sí, todos somos era, amigo, todos somos era. Ojalá que lleguen a la séptima partida, me encantaría eso. 50 aldeanos para era, 46 para de Viper. Quiero ver... 3 TC para Era, de Viper, 3 TC para Viper, 3 TC para Era también, así que está parejo por ahora, bastante pareja dentro de todo. El KD 5-2 para de Viper, que mató toda la caballería ligera prácticamente. F por mi tostadora, ahora dice por acá. Mi PC a duras penas banca el D, solo puedo jugar 1 versus 1, el 4 me jubila la compu. Sí, hay que empezar a ahorrar desde ahora. Tengo RAM para rato, dice el Intuxión ahí, viene ahí, repartí un poco que estamos. Ah, yo no sé si depende, pues mi compu es medio vieja, pero buena. Vamos a ver si se lo banca. Igual, donde sale dentro de 2 años, olvídate. Este aldeano creo que va a pasar a las manos de Era. Va a pasar a las manos de Era, me parece. No. Los monjes que caen, y me parece que The Viper va a poder conseguir las dos reliquias que faltan. Las dos reliquias que quedan en disputa me parece que van a ser para The Viper, que está jugando un poquito mejor. Vamos, Alberto, una buena, dice por acá. Argentina tiene uno de los mejores precios para videojuegos. Sí, los más baratos, no sé por qué. Creo que por el tema del desfasaje del dólar termina saliendo bastante más barato. El Age, sé que ayer lo busqué justo y era el más barato de todo el mundo, era el de Argentina. No tengo idea por qué, ¿eh? Más allá de eso de que por ahí era debido al desfasaje del dólar, tal vez. Me llama la atención lo poco que le están jugando a Era. Se está jugando Era por las reliquias. Y pasa que cada vez que se la jugó le salió mal. Esto ya me preocupa un poquito. Dos reliquias nada más. Está bien. Tiene oro todavía. Tiene acceso a oro. Tiene un oro acá. Un oro principal. Tiene el oro secundario adentro también. En el nuevo parche el tercer oro siempre está afuera. Eso es una de las novedades del nuevo parche. De arena, por ejemplo. Siempre hay un tercer oro afuera de la muralla. Para que no te toquen tres oros adentro vos. Catapultazo de parte de Era que pega. De Viper también. Pero... En el trade le fue un poquito mejor a The Viper. Alberto Gamer dice por acá. El dólar gamer. Estaba en un momento, ¿no? Había 20 tipos de dólar. Uno de esos era el dólar gamer. Pero bueno, viene ahí igual que sea más barato. No sé cómo será el tema de comprar para otros países. Creo que no funciona. Aldeano que va a reparar la catapulta de parte de Viper. Y era ya está metido atrás. Está metido atrás de vuelta. Esto ya no me gusta un poco porque hay diferencia. Quinta reliquia que se va. 4 para The Viper. 3 para The Viper. 2 para Era. A ver si le puede hitear un poco la madera. Un aldeanito podría llevarse, ¿eh? ¿Se lleva uno? ¿Se lleva otro? Se lleva dos aldeanos por ahora. Y empata en aldeanos, no. 74-70. Catapulta de parte de Era. Un catapultazo puede cambiar todo. A ver. Deletea la wall para sacar la catapulta. Ahí está. Pega bien. Pegue, Era, pegue, ¿eh? Deja la presidencia y va a streamear en Twitch, dicen por acá. Ahí está. Dos reliquias para Era, tres reliquias para The Viper. En aldeanos tenemos a Era por 4 arriba. 77. Por 5 arriba, 77-72. Era. Lo corre con dos catapultas, creo que va a poder meter un catapultazo. A ver, no, no lo va a poder meter. Catapultas de Viper que van a caer y ahora. Buen trade este. Si le llega a bajar las dos catapultas sería hermoso, creo que. No sé si va a poder, a ver. Como lo corre con los piqueros. Buen micromanejo de Era. Hermoso micromanejo. Era mucho, 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 mucho. Miren cómo lo vuelve loco. Y la de Viper está volviendo loco. ¡Ay! Casi la baja. Le queda uno de vida. Por favor, bájale, Era, por favor. Por favor, Era, bajala. Era está teniendo un déjà vu, dicen por acá. Hay un chabón en Twitch, voló, voló, cap, que castiga con el nombre de Alberto Fernández. Mira, increíble, ¿eh? No lo sabía, no lo sabía. Qué gracioso igual. Cae la.
Va a caer esta catapultadera. Ahí está, cae la catapultadera. Así que dentro de todo, dentro de todo estamos bien. A ver si como un catapultazo, métemelo. Dámelo, verás, dámelo, 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 dámelo. Se aleja de Viper. Sabe lo que se le avecina. Se aleja, deja el taller de maquinaria medio olvidado adelante. Está pasando Imperial de Viper. Era todavía, ¿no? Quiero ver los recursos de Era. Ahí acaba de clicar Imperial. Acaba de clicar Imperial Era. Están. Está pareja la partida. Está pareja dentro de todo. Hay 87 aldeanos para Era, 79 para The Viper. Pero la economía vikinga es bastante superior, creo, a la turca. Por ahora, Scout contra Catapulta no pega muy bien. No creo que las pueda bajar. Porque sale la caballería ligera a defenderlo. Ahí está. Lo va a defender. Y donde The Viper se acerca mucho. Hermoso catapultazo. No bajó mucho, pero los dejó medio tocados. Bajó dos. Así que hermoso catapultazo de parte de Era. A casa de Era, dice. Al lobby Era, dice JP. Abrazo para JP. Mando un saludo gigante. Castillo defensivo para The Viper. Era sabido esto, dice Dino. Otro chiste de Dino, la verdad. Increíble, bien ahí, Dino. Estamos bien, amigo, con los chistes. Tenemos castillo defensivo de parte de Era. Me hubiese gustado un poquito más adelante el castillo. Pero este castillo, si va a jugar Genízaro, está bien. Me parece que debería jugar... Genízaro no sé si sea la mejor alternativa. No sé si sea la mejor alternativa jugar Genízaro. Me hubiese gustado el castillo un poquito más adelante para proteger la piedra, porque esta piedra está expuesta. Tarde o temprano puede caer, aunque puede llegar a meter otro castillo más adelante y cerrarme el culo. Así que no voy a discutir la era. Catapultas defensivas. Esta catapulta tiene poca vida. Creo que puede llegar a caer. Creo que va a caer. La Viper ya la vio, ya le pegó un hit. Creo que la va a matar con un arquerito solo. Me muero. Cayó igual el arquero, pero se le animó. Se le animó con un arquero y una catapulta. Ah, solo de Viper. Por llegar Imperial. The Viper casi se va el mate de más y se me rebalsa. Por suerte no pasó. Castillo defensivo que sube. The Viper ya tomando un poco más control. Va a jugar full arqueros. Y calculo que va a sacar guerrilla en cualquier momento, en el momento que sea necesario. Pero muchos arqueros son buena decisión. Era recién metiendo carro de mano. Recuerden que los vikingos lo tienen gratis. Así que la economía de Viper por ahora es bastante superior. Cuarteles ahora. Creo que se vienen aquellos piqueros. Puede ser, ¿por qué no? Más 3 de ataque, arbalesta, lanza piedras de parte de Viper, Era, llegó Imperial, metió carro de mano, cañón de asedio y la mejora de defensa de los caballos. Me voy a estudiar, que el 29 rindo. Juaco, mandó un mensaje si te pone turbia la partida. Ahí está Magma. Juaco, le avisas a Martín cualquier cosa. Abrazo grande, Martín, que sea leve el estudio y que rinda sus frutos. Gualeando el mapa de Viper, inteligente decisión, creo que Era igual va a poder entrar. Vamos a ver. Mientras tanto vemos como The Viper se aproxima un poquito por acá. No puede hacer mucho daño, pero ya lo tantea. Creo que va a entrar, Era. No va a poder hacer mucho daño, pero dos o tres aldeanitos creo que se va a poder llevar. Ahí está. Vaya para acá, Era. Vaya para acá. ¡Ay! Casi de Viper. Casi te sale de Viper. Qué lindo ves que no le salga. Una vez que no le salga es hermoso. Hermoso que no le salga una vez. Lo encuentra Era. Le mata a todos los aldeanos. 6 o 7 aldeanitos cayeron por ahí. 98 para de Viper. 106 para Era. Hermoso. Buen daño le hizo. Buen daño. Bien ahí, Era. Bien ahí. ¿Cómo contrarresta arqueros un turco? Creo que Usar sería buena decisión. Los Usar que tienen la mejora gratis. No tiene guerrillero elite, no tiene alabardero, así que yo sacaría Usar y tal vez arqueros a caballo, es lo que se suele sacar con turcos. Si no, cañón de asedio, ariete de asedio es importante, lo mandas adelante, pero The Viper te lo baja rápidamente, así que no sé si contra The Viper. Si gana Era te aviso, dice ahí, gracias. El vikingo mete berserker, no tiene sentido, dice, en pozo imperial en arena. Y pasa que el turco donde se queda sin oro está hasta las bolas, básicamente. Pero hay que ver, porque no suelen llegar a jugar a quedarse sin oro. En general se definen antes las partidas. Metiendo piquero a nuestro amigo de Viper, lanceros todavía, pero está metiendo la mejora y metiendo otro castillo para poder dominar esta parte del mapa. Interesante castillo, dominio en oro secundario. Una piedra también extra que había por ahí. Onagro, dice Juaco. También. También Onagro sería buena decisión, pero hay mucho oro que sale. Cañón de asedio. El cañón de asedio de un turco sería interesante. Si lo sabes micrear muy bien los cañones de asedio, tienen, fíjate, la mejora del castillo. Todavía no la tiene, pero con la corona del castillo tienen 14 de alcance. Y micreas bien los cañones de asedio y podés bajar todo. Tema claro, siempre está en la micro. Algo que todos fallamos, tal vez, por lo menos yo. Este oro, obligado a buscar este oro era. El tema es que este oro está bastante expuesto. Viper puede pararse acá con unos arqueritos y se lo saca. Tiene un castillo ya tomando esa zona. Por ahora se están midiendo. Se están midiendo igual de Viper, tiene mucho más ejército. Se sacó encima los Usar, perdió un par de llanitos, pero no estuvo para nada mal. Y va a dominar esta parte también. The Viper está teniendo mucho más control de mapa que Era. Y eso a grandes rasgos me preocupa. Hola, ¿qué haces, canal del universo y del espacio-tiempo? Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Qué nombre raro para un canal. Pero bueno, te bancamos acá.
Mientras me tomo mate, Viper parece que va a arrancar. No creo que pueda hacer mucho daño por aquí. La pelea se va a dar probablemente por esta zona de acá. Ahora, donde Viper abre por acá con un petardo, abre esta muralla y entra, se termina la partida. Vamos a ver. Está mejorando. ¿Qué mejora se está metiendo Era? Mejorando. Va a jugar arquero caballo, Era. Está metiendo táctica de partos. Va a jugar arquero caballo. Recordemos que él. Saludos a Conde de parte de Grondonisman, dicen por acá. El Conde Cuevas, ¿dónde está el Conde Cuevas? Ah, saludos, Grondo. Saludame, Grondo, no te había visto el mensaje, perdón. Saludos, Conde Cuevas, siempre presente. Sos un crack, genio de la vida. Te mando un abrazo gigante a vos también. Arquero a caballo y user, me gusta la combo, creo que es el combo que se usa con Turco. Fíjense, la mejora. Esta le da más 2 de ataque a los cañones de asedio. Y esta le da un poco más de vida a los arqueros a caballo. Van a tener 100 de vida cuando sean arquero a caballo pesado. Así que, buena decisión de parte de Era. Puede ser que si le alcance el oro, tengamos la partida asegurada. Vamos a ver. Recuerden que en este canal se hincha por el más débil o porque la serie tenga más partidos. Yo creo que aquí no hay más débil. Es un canal nuevo, dicen por acá. Está bien, está muy bien, está muy bien. Buen nombre igual para un canal. Buen nombre. ¿De qué es el canal? ¿Es de conocimientos y de descubrimientos científicos y todo eso? Interesante, ¿eh? Ahí está, suscríbanse al canal de El Universo y el Espacio-Tiempo que está en el chat. Siempre, papá, dice el Conde Cuevas, bien ahí. Contanos un poquito de qué es el canal Universo y Espacio-Tiempo, que me interesa, ¿eh? Su nombre. Me interesa mucho eso, a pesar de que no estudio nada relacionado con las ciencias exactas, es algo bastante interesante. Me gustan tus videos, dice por acá. Gracias, amigo. Me alegro que te estén gustando. Viene el cañón de asedio, 14 de alcance ya. Pega de lejos el cañón de asedio. La alzaperas tiene 16. El cañón de asedio tiene 14. Es mucho, mucho alcance el que tienen, ¿eh? Muchísimo alcance. Arquero a caballo, que ya es arquero a caballo pesado. 100 de vida tiene. Más 2 de ataque. Está metiendo más 3 de ataque por ahora. Y creo que va a poder pelear. Va a poder pelear cuando tenga más 3 de ataque. Uy, se metió un lagazo al Age. Ahí está. Cañón de asedio atrás. Arquero a caballo protegiendo el cañón de asedio. Matando piquero. Y usará adelante matando los lanzapiedras. Bien ahí la pelea que está tomando Era, está micromanejando mucho mejor. Trata del universo y del espacio-tiempo. Bien ahí, Mamba. Tenías razón, amigo. Buena pelea tomó Era, me parece. Le baja casi todo el ejército. Le quedan los arqueros. Le pudo bajar todos los piqueros, todos los lanceros que tenía de Viper. Creo que podría llevarse los arietes. De Viper está metiendo mejor a ariete. Está metiendo albañilería. Albañilería para que tengan un poquito más de resistencia a las fortificaciones, las edificaciones. Nos vemos, Grando. Debo ir a trabajar. Veré después el diferido. Saludos de México. Saludos, Juan Pablo. Te mando un abrazo grande. Es un canal de música, dicen por acá. Ahí está. El cañón de asedio te pega desde la casa. Sí, te pega desde. Es Riquelme metiendo un tiro libre de mitad de cancha el cañón de asedio. Es Xavi en la Play 2 pegándole de mitad de cancha y haciendo el gol cuando el arquero se adelanta, más o menos. Ahí está. Piquero adelante de parte de Viper que se lleva todos los cañones. Igual, mucho pérdida de oro para nuestro amigo Era. Creo que le quedaron dos nada más por ahí. Pérdida de oro increíble de parte de nuestro amigo Era. Perdió tres cañones de asedio. Son 6, 550 de oro más o menos. Lanza piedras de parte de Viper igualmente que cae. Está pareja la partida. 300 puntos de score de diferencia nada más. En economía está un poquito mejor. Era tiene 10 de oro más. Pero esta cantidad de ariete de asedio de Viper no sé cómo las va a frenar. Era. Me parece que este castillo lo pierde y va a estar complicado metiendo arquerías por ahora fuera de la base. Se quedó sin piedra. Este oro le servía bastante. Quiero ver si está juntando oro. Era. Tiene 5 aldeanos en oro. Se está quedando sin recursos. Ese es el problema. Tiene piedra igual para reparar un castillo bastante tiempo. Pero si donde estos arietes pegan acá, se puede terminar. Hay que ver. Baja un ariete. Baja el segundo. Música de Toby Fox, Undertale Soundtrack, dicen por acá. Se llamaba Poesía, Magia y Antimateria, dicen por acá. Hace poco leí un libro que escribió un físico teórico argentino español que laburó con Stephen Hawking y todo. Poesía, Magia y Antimateria. ¿De qué trata, amigo? Contame un poco. Creo que si cae este castillo de parte de Era va a estar complicado. Mucho arquero adelante de parte de Viper. Tiene buen control de mapa. Fíjense, está dominando completamente el mapa. Manda dos arqueritos por si Era decide expandirse para allí. Estos arqueros en cualquier momento van a pegar acá y van a matarle los aldeanos que tiene granjeando. Este castillo lo sigue reparando Era, pero le queda poco oro. Fíjense, 100, 0 de oro tiene prácticamente. De Viper por su parte tiene 300. Tiene 14 aldeanos en oro, así que está bastante bien. Tiene que retrotraerse un poco, retirarse Era por ahora. No es una batalla, no es una guerra perdida, solo es una batalla, dice Era. Me voy un poco para atrás, soldado que huye sirve para otra guerra. Otro castillo de parte de Era para proteger esta zona de aquí. Bueno, unos arqueros acá me parece que matan todo. Pero bueno, piquero adelante, arbalesta atrás, cañón de asedio, lanza piedras, le está bajando todo Era, le está bajando todo a Era, perdón. Y no me gusta, no me gusta lo que estoy viendo. Tenemos algunos usar. Estos aldeanitos que tienen que ir a buscar este oro sí o sí. Claro, este oro es muy importante para Era, pero no sé si lo va a poder agarrar.
De Viper ya sabe que está allí, puede mandar su ejército para allá. Me parece que esta partida se va para De Viper, me parece que tenemos 3-0, señores. Esto es maduro el GG, dicen por acá. El canón ha sido Steph Curry metiendo triple de mitad de cancha, dicen por acá. Los chistes son así por la Clone Cup. ¿Qué chistes, amigo? Los chistes es lo que sale, amigo. Es lo que sale en el momento, ¿no? Adiós, amigo. Adiós, canal del universo y espacio-tiempo. Abrazo gigante. Los chistes de acá son siempre bizarros. Ahí está, es la impronta que trato de darle. Es lo que me sale en el momento, en realidad. Centro urbano de era para proteger una piedra y un oro. Es interesante este centro urbano, interesante este oro también. Hay que ver si The Viper mete un castillo acá. Un castillo acá y le saca todos los recursos a era. Buen ejército tiene era todavía. Tiene 55 unidades militares. The Viper tiene 84 igualmente. Lo está pusheando, pero era también decide ir para adelante. Vamos a ver qué pasa. The Viper creo que va a meter un castillo. Parece que va a meter un castillo por acá. Arbal está contra arquero a caballo, no es buen trade, me parece que un poquito mejor el arquero a caballo. Acá no es chiste, de todo serio, dicen por acá. Este es mi lugar del mundo entonces, dice 4. Bien ahí, me alegro que te haya gustado. Por un momento pensé que nos habíamos desubicado. Mientras era trata de pushear, The Viper le tira todo, le tira el castillo por ahora. Deja la base totalmente expuesta. Deja la base totalmente expuesta por acá. Le mata todo y le va a bajar el centro urbano también. Dos lanzapiedras atrás que no los puede bajar con nada. Le tira la galería, le tiro con arco y creo que esta partida se va para The Viper, me parece. Me parece que se va para The Viper. Fíjense cómo lo barra ahí por acá. Creo que se va. Parece que se nos va, parece que tenemos el 3-0. Definitivamente los cañones son Adriano en el PC, dicen por acá. Más duro que Ariete de Asedio. Habla sobre los temas fundamentales que componen la física moderna. Lo bueno es que esté escrito en un vocabulario súper amigable. Bien ahí. Buen libro ese, entonces. Dino Tererero entre un Grondo Dólar a 4. El FMI no pudo contra los grondonistas. Ya hay 4 Grondo Dólares circulando. Sos siempre bienvenido acá, Mati, pero para que te slingueo un toque. Ahí está, le dieron. Lo slingueo. Mirá que está prohibido en algunos torneos slinguear. Ojo, Dino. Ojo que se defendió dentro de todo bien. Era el tema es que este acaba de perder este oro de acá. Esta piedra de acá también. Este oro. Se lo va a quedar de Viper esta porción del mapa. También tienen todo el mapa dominado acá. Este oro es el más importante. Era debería tratar de recuperar este oro. Pasa que no sé cómo piensa hacerlo. Creo que acaba de perder igual de Viper. Regaló un poquito dos lanzapiedras. Regaló unos aretes de asedio. Fíjense, los lanzapiedras siguen pegando porque ya sabe que los perdió. Entonces, ¿para qué desarmarlos? Le va a bajar el campamento minero. Mirá que molesto. Le bajó el campamento minero mientras lo estaba haciendo y obligarlo a hacerlo de vuelta. Esto es tiempo que te compra de Viper. Ahí está. Dominó esta parte de acá de Viper. Creo que el push se reposicionó al lado de arriba del mapa. Genial, gracias, dicen por acá. ¿Por qué no sacó artillero Genízaro antes que arquero a caballo? Porque tienen poca movilidad y si te atacan acá y tenés Genízaro tardás una eternidad en volver. Me parece que por eso, ¿no? Parece que por eso. GG, dice Matías Ventura. Hola, grondonismo. Buenas tardes. Buenas, Luis Miguel. ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Arquero a caballo de parte de era. Le quedan poquitos igual que los caballos. A ver, le quedan 6 nada más. Tiene muchos usar. Se está quedando sin oro, ¿verdad? Ese es el problema. Acá empezó a juntar oro con muchos aldeanos, pero no le queda tanto oro por ahora. Perdió. Y The Viper tiene muchísimo oro. The Viper tiene todo el mapa a su merced. Tiene aldeanos al pedo acá. Va a juntar esta piedra. Lo veo mejor a The Viper, pero no creo que esté perdido. Hola a todos. Descansando de la tesis con un poco de Age y elocuencia grondonismiana. Gracias. OBS Fivertel y Edelab. Te mando un abrazo. Ayer Fivertel me dejó un poco a pata en los directos, pero se solucionó y lo pudo hacer andar. Así que, bien ahí. GGWP o EZ, dice Dino. Duro. Además, arquero se come a Genízaro, ¿no? Si pelean bien, me parece que el arquero es un poquito mejor que el Genízaro. Adelante Viper con los arietes de asedio tratando de bajar el castillo. Me parece que este castillo va a caer. Mucho arquero tiene Viper. Tiene oro casi infinito. Fíjense, tiene 14 aldeanos en oro. 700 de oro sacando de... Miran la cola de unidades de Viper. Increíble, este castillo va a caer. Cae este castillo de era. Cayó el castillo de era y ahora lo veo complicado a era. Me parece que se puede terminar la partida en cualquier momento. Donde mande dos arqueritos acá se termina. Creo que donde mande dos arqueros ahí se termina. Usar adelante, tanqueando un poco el daño. Los usar son buenos contra arquero. Tanqueando el daño, creo que este lanzapiedras va a caer. 200 de oro que pierde Viper. Nunca es lindo perder un lanzapiedras y menos en un 1 versus 1. Hola, Grondo, llegué tarde. Más o menos, Javier, depende de lo que nos tengan estos jugadores. Puede ser que haya llegado bien. Olis bebés, hola de Gibran, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Otro castillo de Viper que lo va pusheando era a fuerza de castillos. Fíjense, era no tiene la piedra para defenderse. Este castillo, no sé si sube este castillo. Tiene pocos aldeanos. Pocos aldeanos de parte de Viper. Manda a estos aldeanos ya a construir porque te lo pueden tirar. Mucho cañón, mucho ariete de asedio yendo para adelante. Este es el oro clave. Si de Viper va este oro, se termina la partida. Era igualmente sigue produciendo unidades. Vuelve a la partida. Tiene 170 pop de Viper, 156 era. ¿Están jugando el parche? No, no, amigo, es el viejo. Es el parche viejo. Es el último que salió, que tiene...
que tiene la particularidad de que no se caen las partidas y no anda tan lagueado. El pathfinding creo que no está arreglado por acá. Ahí está, Berserker adelante, se terminó la partida. Entró con unos Berserker, se terminó 3-0 para Viper. Lo que estaba hablando, donde este push tal vez lo iba a poder contener. No sé cómo, pero iba a poder replegarse. ¿Dónde le van este oro? Era, no tenía nada que hacer. GG 3-0. Yo pensaba que la micreada, por la micreada, usar arqueros y gen infantería. El usar va mejor. Pero bueno, opino de afuera. Sí, yo también opino de afuera igual. Es lo que veo en general cuando se elige turcos, que no se suele usar genízaro. Tal vez porque se sacan del castillo, tal vez por la movilidad. Pero creo que es un combo de todo. Tengo re poca batería, me parece que no llego a ver el final. Lo voy a tener que dejar boomear, dice Dino por acá. ¿Por qué no haces en vivo Undertale? No sé qué es eso, amigo. No sé qué es Undertale. Una palabra que escapa a mi vocabulario. Así que bueno, tenemos el 3-0 para Viper. Voy a mover el score un poquito. Acá. Score. No me esperaba un 3-0, lo soy sincero. Pero bueno, no termino la serie todavía. 3-0, recuerden que es el mejor de 7. 3-0 para The Viper. Vamos a ver las estadísticas mientras me subo un mate. Por acá. 5 y cuarto de la tarde en Argentina para que vean que estamos en vivo. 5 y cuarto. Tenemos los KD. Bastante parejos los KD. Creo que el dominio de mapa de Viper fue clave en esta partida. 132 aldeanos para Hera, 114 para The Viper. Las reliquias también, fíjense. Casi 700 de oro de diferencia. Ver a Viper es entretenido porque juega como nadie, pero es medio embole que siempre gane. Vamos a ver, madura el ban, dicen por acá. No sé. No sé si siempre gana. Vamos a ver, esto se está jugando todavía. Me gustaría. Abrazo grande, Dino. Gracias por toda la buena onda de este canal. Gracias, 4. Sos un poseedor de un gran dólar. Espero que le estés pasando bien. Vamos al menú principal. Fíjense el botón de mixer porque es el parche viejo. Multijugador. Fíjense que no hay muchas partidas, creo. Un grande grondo desde Vietnam. Con un facito, hermano. Bien ahí, ven. Me alegro que estés desde Vietnam acá. Viéndonos. Te mando un abrazo gigante. Espero que le estén pasando bien. Miren, tenemos Sandor Game, que está jugando contra la IA. Tenemos dos Ranked ahí. No sé cómo. Ah, están en. Esto es de Xbox. Están en Xbox jugando contra Ranked. Este. ¿Qué lo son? Dice los celos. Fua, porque. Miren, aparecen elos. Miren, ¿ven en pantalla? Aparecen elos como de otra gente. De Riot, de Vivi. ¿Por qué? Qué raro. ¿Otra Ranked? ¿Es la misma? No, es otra Ranked. Hay dos Ranked jugándose. Dogao, Lix, Paladin, Riot, Fire, Vivi. Qué raro. Sane era una bestia, man, dicen por acá. F por Mixer, sí. Mixer ha caído. Cayó en la volteada, Mixer. Era versus Viper, acá está la siguiente partida. Etíopes contra Aztecas. Etíopes para Era, Aztecas para The Viper. Vamos a ver qué se sabe, qué sale de esto, ¿no? Más allá de que ahora no esté compitiendo por la cuarentena, creo que no estaba compitiendo hace un rato ya. Dicen por acá. Bueno, Dino deja boomear el celular. Mamba, perdón la pregunta. ¿Sabes si Sane sigue compitiendo? Ahí está. Esa era la pregunta. Me había perdido un poquito. Vamos al vivo directamente. Tenemos etíopes para nuestro amigo Era. Tenemos aztecas para The Viper. Linda civilización aztecas, me gustan los etíopes. ¿Sabés que lo veo a Era yendo adelante? Yendo adelante, mucho más de los talentosos. Ya no compiten, lamentablemente, muchos de los talentosos y originales. Mal ahí, Mamba. Pero bueno, deja lugar a nueva gente que ojalá que sea más talentosa y más original que las anteriores. Rompió la muralla Era por acá. No sé por qué. Esto creo que se le deleteó sin querer. Esto creo que se le deleteó sin querer cuando cliqueó todo para deletear. Creo que se le borró un poquito acá. Peligroso. ¿Saben qué? Les voy a contar algo que hace Tato porque lo he visto en arena. Selecciona una por una para cliquear. No hace así. Porque si haces así y tenés la mala suerte de cliquear acá, dejás abierto y tenés que ir a hacer una casa porque te pueden entrar. Tomando unos matecitos con pan casero viendo buenas partidas. Gracias por tanto, amigo. Gracias a vos, Conde. Me alegro que estés tomando unos mates. Yo también estoy en eso. Almorcé hace un ratito, así que no tengo tanta hambre como para comer pan casero ni nada, pero Grondo, metele más jugadas buenas al Naughty Age. Y pero me voy a quedar sin jugadas. Igual me gustaría. Tengo pensado agregar jugadas de ustedes, de la gente que mira, así que si tiene una buena jugada me pasan la rec por Discord, me dice más o menos en qué minuto, yo la miro y la metemos en Naughty Age. Es más, si encuentro una rec mía que creo que borré, pero creo capaz que la tengo, voy a meter una jugada destacada mía que es épica. Yo me cagué de risa cuando pasó, no le voy a decir nada más que eso, así que si la llego a encontrar la rec,
La originalidad está siendo un debe hoy en día, mal ahí. Y pero pasa en todo, ¿no? Como que hay cada vez más de lo mismo. Es lo que yo noto en general. Hay mucho metagame en todo. Hola hermanos, una pregunta, ¿cómo se vuelve el patch anterior? Saludos, muy buen stream, saludos Franco. Mirá, hay dos opciones. Hay una que es con un beta key, que es la que usa la mayoría de la gente que está jugando. Tenés que pedirlo a alguien que lo tenga, algún streamer oficial o algún organizador de torneo. Te lo puede pasar para que vos puedas volver a la parche anterior. Lo creo que es para descargarlo. No sé bien cómo funciona. La opción que usé yo fue con una guía que encontré ayer en el directo, que es yendo a buscar los archivos del juego a páginas de Steam donde se recopila la información. Básicamente es eso. Jugadas para el no top 10 tengo. Ahí está. Bueno, las podemos hacer un no top 10. Podemos hacer un no top 10. Ahora todo parece pensado para que los mejores suban más y los segundos queden más abajo. Claro, yo lo veo en la facultad eso. Como que la facultad está hecha para que los que les va bien y los que van al día tengan más facilidades, porque las promociones son fáciles y Interesante. los finales sean más difíciles. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿por qué la gente que evidentemente no pudo promocionar porque tuvo alguna dificultad y que se sacó menos nota en los finales, en los parciales, tiene que encima tener la mala suerte de que sea más difícil para ellos la carrera? ¿Qué gracia tiene? Eso es lo que yo creo. Mucho metagame, dicen por acá. Increíble concepto, claro. Yo tengo una jugadota en la cual tiro GG muy rápido. Teclea rapidísimo. ¿Qué hiciste? Deletaste el TC. Me pasó una vez que Hola. deleté el TC sin querer. Es que había una mezcla. Antes cada uno tenía un toque rápido. Sin verlo ya sabías quién era. También pasa que los que empiezan hoy empiezan viendo a la gente que ya triunfó. Cuando yo empecé había un terreno vacío. Claro, eso también es cierto. Pero también te deja mucho más trayectoria para los primeros que para los que vinieron después. Pero bueno, yo igual hablo sin saber porque no escucho casi nada. Grondo, hoy leí que cuando murió Evita en La Plata le pusieron Ciudad de Eva Perón y Gimnasia cambió su nombre a Gimnasia de Esgrima de Eva Perón. Estudiantes no quiso. Mira, sabía lo de la ciudad, no sabía lo de Gimnasia de Estudiantes. Interesante. Interesante lo que me contás. Dato de color, no está Fabián, así que te tenemos a vos. Mándeme un segundito, que quiero ver una cosa acá. Ahora sí. Así que está buena esta parte de la partida, porque podemos charlar un poco. Metagame vino, me dice todo ahí, Litus se desubica. Acá después YouTube me manda un warning y me dice, tu comportamiento es inadecuado, te vamos a tener que desmonetizar el video porque es para público mayor, esas cosas que hace YouTube. Sería un ¿para qué te traje de jugadas de Leish? Me gusta. Pero tienen que ser jugadas. No se ve mucho en el alto nivel eso. Ponele esto que deleteo acá puede llegar a ir. Si llega a perder por esta casa que está acá, sí. Porque es como. Te querés matar. Hola, ¿cómo haces para ver las partidas de los pro en el DE? Saludos desde Chile, saludos Simón. Para ver las partidas de los pro tenés que ir a cuando están jugando y poner spectear. Y ahí te las ves en vivo, las podés grabar y las podés ver después para castearlas, por ejemplo. Si juega Viper a las 7 de la mañana y yo justo estoy despierto, la puedo poner a grabar, me voy a dormir, me levanto a las 3 de la tarde y la veo de vuelta y la casteamos. Podés hacer eso. Podés descargarlas, si son de torneos las suelen subir a las páginas de internet como aoeson.net y creo que algunos la suben a Discord si tienen canal de Discord a veces, si es una muy buena partida la pueden llegar a subir, pero en general esas son las dos opciones. Grondo más 18 dicen por acá. Estudiante siempre fue más asociado a la sociedad aristocrática de La Plata. Más 18 acá somos pro y y gimnasia más de obreros y de frigorífico de Ensenada y Berisso, por eso el apodo tripero. Sí, eso lo sabía, Matías, pero buen dato. Está bueno el tema. Tomando unos matecitos con pan casero. Gracias por las buenas partidas. Gracias, Conde. Creo que te salió dos veces el mensaje. Te vuelvo a mandar un saludo. Me alegro que estés con pan casero. Bueno el pan casero. Y si la otra vez hice un pan integral, estaba bastante bueno. Hice un budín de banana la semana pasada, se me quemó, me lo olvidé. 2 minutos más, se quemó todo, un desastre. ¿De qué equipo eres? De gimnasia, amigo. El club que dirige el señor Diego Armando Maradona. Lo fui a ver a la cancha incluso al Diego. Ganamos ese partido, el primer partido que ganó en el Bosque. Así que bien ahí. Contra Central Córdoba, creo que fue. Y ahí empezó más o menos a remontar. Mercado para The Viper. Pasó un cachito antes a Feudal. Quiero ver. No debe tener madera, a ver. No tiene madera todavía para hacer la herrería. Creo que va a ser herrería para pasar. O cuartel también sería interesante. ¿Herrería o cuartel? Te lo digo porque sos hincha nomás. Está bien, amigo. Bien, banco, banco la historia. Sigan tirando estos datos que me gustan. Me gusta que. Herrería. No metió cuartel, metió herrería, pero no quiere sacar águilas, va a querer sacar monjes. Herrería y establo para Era que va
Va a buscar las reliquias, me parece, con el establo. ¿Hace cuánto arrancaste con el stream de Leish? Más o menos 2 meses. Más o menos a mitad de la cuarentena. Ya no me acuerdo ni en qué día estamos, pero más o menos ahí. Jugué mucho al Counter antes, al 1.6. Y cuando murió el Counter 1.6, con los pibes, porque como que nos aburrimos de jugar, empecé a jugar más a Leish, que lo tenía medio abandonado. Y quedé. El comentario de Luciano. Me empecé a jugar a Leish y lo tenía un poco abandonado. No había jugado mucho al DD. Me le agarré el gustito, viste que Leish es así. Y empecé a streamear también. Empecé a streamear en Twitch un poco mientras jugaba. Y después me puse ya más como caster porque me gusta castear. Y porque la interacción con el chat está buena, que cuando juego no lo puedo hacer. Grondo, recién me sumo a las 3 partidas anteriores de una YouTube a Pornhub. Van a quedar en el canal, amigo. La pandemia era el milagro que necesitaban para no descender. Exactamente, exactamente. Bad Lo name. salvamos, lo salvamos. Así que bien ahí. Casi el mismo segundo pasando de edad. Ambos jugadores. Así que por ahora está parejo. Scout saca era por acá. Va a ir a buscar las reliquias, calculo yo. De Viper va a juntar madera. Va a tener que sacar ¿Qué? un cuartel y un monasterio, me parece. Me parece, ¿eh? Jugó en Álvaro Ormeño jugó en gimnasia. Sí, jugadorazo. ¿Jugás CSGO? No, jugar 1.6. Tengo el GO, no soy muy bueno. De hecho, soy bastante malo. Un chileno medio muerto. Sí, Álvaro Ormeño. Sí, gimnasia tuvo cada uno. Cada uno que cuando llegaba era una promesa y después se iba por la puerta de atrás. Pero bueno, son épocas. ¿De qué club son ustedes que están por ahí? Coméntenme a ver de qué club tenemos. Supongo que Boca y River van a ser los que más tengan. Pero siempre hay una sorpresa. Así que coméntenme de qué club de fútbol son hinchas. Mientras vemos cómo ambos jugadores pasan a castillos. Era ya tiene bastantes scouts. De Viper creo que va a sacar. Tiene mucha madera. No sé si no va a meter 2 centros urbanos. Y deja las reliquias. Sabe que Viper está sacando scouts. Sabe que Era está sacando scouts. Vamos a ver qué hace. Centro urbano. Monasterio. Y le faltaría un cuartel. Necesito un poquito más de madera para meter un cuartel. Me parece que sería interesante meter un cuartel. ¿Metió otro centro urbano? No. No. Un cuartel sería interesante. Viper, vas a necesitar un cuartel. Vas a necesitar piqueros. Bien ahí. Me gusta cómo casteas a meterle gracias, Gastón. Te mando un abrazo. Me alegra que te esté gustando. Trato de ir mejorando stream. Y todos los comentarios que me hacen los tomo en cuenta. Ponele Lindu me dijo hace unos días que tenemos que mejorar el tema del audio. Así que lo vamos a estar haciendo. Los hinchas del rojo tenemos un virus peor que el corona. Moyano virus, dice Fernando. Everton de Viña del Mar, River Boca, River Plate, del legendario Olimpo de Bahía Blanca. Gracias, Gastón, por suscribirte al canal. Me alegro que te esté gustando. Vélez casi nos venden Spinelli, dicen por acá. América de Cali, del rojo, debo ser el único de Colón. Sales 1.6 y tengo ganas de jugar, así que probablemente esté volviendo en estos días a pegar un par de tiritos. Dice San Lorenzo, y no, no sé de qué barrio soy, dicen por acá. Subí un meme de San Lorenzo y se enojaron, me dijeron que era hincha de Boca. Santidad para Viper para tener más vida con los monjes. Aguante Unión de Santa Fe. Hay gente de Colón de Unión, ojo. Vélez también. La Lepra Mendocina, igual Independiente de Rivadavia. Los haitianos dando que no se concretó. Una pregunta: ¿por qué los teutones no mejoran el scout, Grondo? Es una gran pregunta. No tengo idea. Literalmente no sé por qué no mejoran el scout. Sé que tiene muy buena economía. Podría mejorar el scout tranquilamente. Pero, creo que la tienen la mejor. A ver, ya te lo chequeo. Por las dudas de que no la tengan y que esté hablando. Ah, no tienen mejora de scout, mirá. Ja, no la tienen. Totalmente caballería ligera. Era por eso, amigo. Creo que con el boom de las granjas que pueden llegar a tener, más tener caballería ligera o usar puede ser una ventaja muy grande. Por eso creo que será. Del Rojo, de River. Mucha gente de River, gente de Boca, de Vélez, de Independiente. Que está distribuido. Rocket League, ¿jugás? Ahora se hace gratis. No, amigo. No sé muy bien qué es la Rocket League y no la juego. No te voy a mentir. La verdad, no sé si es un torneo de Age o es un juego. Porque lo escuché nombrar mucho, pero nunca supe qué era. Así que si me lo decís, Gabriel, qué es, te lo voy a agradecer. De paso, voy aprendiendo un poco. Primera reliquia para Era. Va yendo a buscar la segunda, me parece. Mientras Viper junta un par de monjes, va a tener que juntar dos o tres monjes para poder salir porque hay mucha caballería ligera de parte de Era afuera. No mejoran los scouts porque ya no tienen algunos que hace que la caballería ligera más resistente a la conversión. Desencuentro, Mati. Yo soy chacanero, dicen por acá. El clásico. Aguante Villa Montoro. ¿Será por su economía que no se la pusieron? Por eso creo que es claro, coincidió Edward. Creo que es porque tiene una economía brutal y si llegan a tener la mejora, te spamean usar con granjas a 30 pesos, 30 de madera la granja, que están en oferta 2x1. Sería mucho, ¿no? Unión de Santa Fe viene ahí. Yo juego Rocket League. ¿Qué es la Rocket League? Pregunta la banda. ¿Es un juego de fútbol que tiene autos en lugar de jugadores? No, no debe ser eso. Creo que me están troleando. No creo que sea eso. Ojalá, pero no creo que sea eso. Muy flashero si es eso.
Reliquia que se va a agarrar. Me parece que se la lleva a Era esa reliquia. Mientras me tomo un mate, se la lleva a Era. Si le convierte a este scout, igual se le puede venir la noche a Era. Me parece que no. Ahí está. ¿Quién alcanza? ¿Qué dicen? ¿Quién alcanza? Del Cruz Azul de México. Bien ahí, Iván. Me alegro que haya gente de Cruz Azul. Ojo, ojo con Era. Ojo con Era que tiene muchas reliquias, Era. Este. Creo que este va a caer. Creo que este va a caer. Tiene que traer el monje, curarlo. Ahí está. Uy, excelente jugadera. Excelente jugada. Va a perder igual. Tiene que matar y deletear. Maté, deletea, maté, deletea. Mira la cantidad de vida que tiene monje azteca. Deletea, 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 deletea. Ahí está. Bien, Era. Bien, 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 bien. Excelente jugadera. Se me desobjetivizó un poco la transmisión, perdón. Me imagino con usar. Autos que juegan fútbol. El juego es real, eso es, no lo puedo creer. Rocket League es eso, juego muy falopa, arrancó siendo gratis y después se llenó de gente y lo hicieron pago. Hermosa jugadera igualmente, le tengo fe para que pueda recuperar la reliquia de Viper, pero me parece que igual se va a llevar un par de reliquias. Tres reliquias tiene Era por ahora. Esta reliquia en condiciones generales debería ir para Viper. Vamos a ver si Era va para allá. Son autos jugando al fútbol. Qué flashero, qué flash. Voy a tener que interiorizar un poco. Rocket League, si eso juega autos y con pocas reglas, te lo recomiendo. La emoción. Hermosa, hermosa jugada, igual se mandó. Esta reliquia no la agarró todavía, de golpe. Raro. Podría agarrarla por acá y irse para la base. Jinete que convierte. No es buena decisión sacar jinetes. No es buena decisión porque el Azteca te lo convierte y ahora lo va a tener que reconvertir. Ahí está, lo reconvierte. Jinete que pasa de bando dos veces. Es un vendi bastante vendido el jinete. Bastante vendido. Esta reliquia se la lleva a Viper. Una reliquia para Viper. Esta está en disputa todavía. Creo que se la va a llevar a Viper. Creo. Tiene dos unidades nada más Era. Vamos a ver igual cualquier tipo de retraso. Ahí está. Mata el monje y se va. La va a dejar, la va a dejar. Se cagan de risa el negocio. Porque gracias a sí, lo bueno es que podemos putear al Domba y los Harrilleros, dicen por acá. Bueno, tres reliquias para Era, dos para de Viper. Dentro de todo salió bien el trade. Matamos varios monjes. 4 a 7 el KD para de Viper. 6-5 para Era. Así que bien. Qué jugada que se mandó. Tiene buen micromanejo con los scouts. Es una locura lo que micromaneja Era. No sé si era una partida de Capoch contra Era. ¿Lo de Viri es castigable en un campeonato más grande? Creo que no, a menos que las reglas lo establezcan. Tengo entendido que no. De hecho, MBL lo ha hecho. Y no creo que sea. La cantidad de santafesinos que hay dando vueltas. Yo pensé que era el único. No, son un montón. De La Plata también. Hay gente de todos lados. Es increíble. Como el mundo es muy chico, ¿no? Es un pañuelo el mundo. Mineros de Guyana, de Venezuela. Bien ahí. Mientras me tomo un mate. Muy parejo el score. 80 puntos de diferencia. 72 aldeanos para Era. 70 para The Viper. Era que tiene 74, 71. Ahora Era que tiene 3 TC. Está metiendo universidad. Quiero los recursos que tiene. Tiene recursos en cualquier momento para Imperial Era. Y The Viper, por su parte, tiene 3 centros urbanos. Metiendo también universidad. Creo que va a pasar Imperial en cualquier momento. No tiene recursos todavía para pasar Imperial. Tampoco mejor era en esta partida, me parece, ¿no? A riesgo de mufarlo. Conozco cuando juega la Omar, si nos dicen por acá. Dungeon Keeper 2 es un juego interesante. Al pobre Capoch lo castigó Era. Hoy cumpleaños el Viri. Sí, le mandé por Facebook al Viri. Feliz cumpleaños. Creo que va a ser un stream en un rato, a la noche. Un stream medio bizarro como le gustan a él. Así que abrazo gigante para Viri que tiene. Qué poder. Yo le dije, qué poder de concentración que tenés. Para poder jugar mientras te hablan y jugar bien. Yo no puedo. La verdad no puedo. San Pedro, Buenos Aires. Dicen por acá. Gracias, Iván, por suscribirte al canal. Te mando un abrazo grande. Espero que le esté pasando bien. ¿Jugaste al Revolt? No jugué, amigo. ¿Qué zip tiene? Ahora tiene los etíopes. Así que va a jugar arqueritos, me parece, ¿eh? Hincha del club que tiene al Diego en el banco, Brondo. Bien ahí, yo también. Hincha del club que tiene al señor Diego Armando Maradona en el banco de suplentes. Adelante, Era, a ver qué hace Viper. Castillo defensivo de parte de Viper, que está pasando Imperial un poco más tarde que Era, pero creo que va a llegar bien Imperial. Ojo que se le metió. Deletea el jinete Era para que no se lo conviertan. Va a tener que irse corriendo con el scout. Se lo convierte igual de Viper. Buena visión. Es peligroso perder un scout porque te empieza de Viper mirando, te puede matar a varios monjecitos. Arriba la lepra, dice Iván. Bien ahí. Hay gente de todos lados, de todos los clubes. Súper contagioso de alegría. Con las bendis y la germo al lado. Sí, es increíble. Yo no sé cómo hace para concentrarse en serio. San Pedro, Buenos Aires. Dice Gerardo Centurión. Bien ahí. Match de Viper. Dice Dino. No creo que te lo tome porque es el parche anterior, amigo. No creo que te lo tome, ¿eh? Aztecas versus. Ah, mira, te lo tomo. Ahí está. Estamos en vivo, para que vean. Acabo de adelantar esos segundos desfasados. Llegando un poquito a Imperial antes. Era. Ojalá que gane Era si tenemos más partidas. Acabo de unirme a la partida, pero ya va mi mesado. Voy. No la voy a ver en vivo, voy a retroceder en el tiempo, así que saludos del pasado. Saludos, Daniel, te mando un abrazo a la gente del pasado que lo esté viendo y sepan que los queremos mucho.
desde aquí del presente y del futuro, los queremos mucho. El tío Vir es lo mejor que tiene la comunidad de Leish. Es un grande, Vir. Le da un entretenimiento distinto. Es entretenido verlo. No es un típico streamer de Age, sino que le da una vuelta de rosca más. Y eso me encanta. Me encanta la originalidad. Debe ser como es él. No creo que sea algo actuado ni nada. Es su tipo de persona. Así que me gusta. No somos como el bodeguero, dicen por acá. Buenas, Gerardo. Ahí está. Saludamos a Gerardo. River, el mejor equipo de Argentina, dice Francisco. Imperial para Viper, Imperial para Era, metiendo Arbalesta, metiendo Química. Ya tiene más 3, me parece. Mientras me voy a sumar un mate, tiene más 3. Arqueros de Tío P, que pegan y mucho. Pero de Viper tiene Guerreros Águila, que son bastante buenos. Ya no son Guerreros Águila Elite todavía. Ahí los está mejorando. Y también... también de Viper tiene... Guerrero Águila Elite, acá está. Tiene los hostigadores o los guerrilleros con más ataque y más alcance. Yo soy funebrero, dicen por acá. República Dominicana activo aquí. Saludos, saludos, Eduardo, a la gente de la República Dominicana. ¿Cómo vas a ser hincha del Tomba? Dicen por acá. Se cagan de risa. Adelantame ese castillo, era. Yotelai está sacando, era. Yotelai. Buena decisión. Y Yotelai contra Águila creo que paga bien. Es más, creo que le gana el Yotelai. Tiene mucho daño el Yotelai. No tiene armadura, pero creo que a la Águila le gana. Vamos a chequearlo. En Bubble dicen por acá. Siempre tiene que haber un streamer que resalte por su originalidad en la comunidad. Exactamente. Coincido, Lucho. Coincido, coincido. Me gusta mucho lo que hace Viri. Yo trato de hacerlo con el Naughty Edge, con las entrevistas. Trata también de darle una vuelta de rosca. No a los casteos porque no hay mucho más que hacer. No sé qué hace Viper pegándole en la muralla. Quiero ver. Fíjense, no le pega mucho el arquero a las águilas. No pega casi nada. Pero el Yotelai que está viendo, no sé si los vio de Viper. Quiero ver. A ver si los vio. No los vio el Yotelai. Igual se debe imaginar. Se debe imaginar que hay Yotelai de parte de Era. Buena decisión de Era. Tomó control de mapa. Tomó mapa esta vez. Fíjense, tomó una piedra secundaria. Está tomando casas, un castillo afuera. Así que me gusta. En algo coincidimos. Todos somos lixianos, dice por acá. Soy bastante noob. No te preocupes, Coqui. Somos todos. A todos nos falta aprender, así que cualquier pregunta me la podés hacer. No hay problema acá. Todo bien en esta cuarentena, dice Eduardo. Perfecto, perfecto que estén bien. 100 puntos de score de diferencia nada más. 111 el Denos para Era. 113, perdón, 105 para de Viper. Anda a dormir, Tombino. Están insultando. Monjes, a ver si caen los monjes. Convierte un arquerito igual. Buena micro de Era. No le va a bajar lanzapiedras, pero le pega un poquito, lo va a obligar a reparar. Va a matar un poquito los lanceros por aquí. Y tiene un buen ejército de águilas de Viper. Esta casa la puede entrar. Si ve esta casa, creo que la vio. La vio. De Viper creo que si entra por acá se le puede armar un quilombo tremendo. Y puede pasar lo que yo dije. ¿Sabes qué va a ir por acá de Viper? Va a ir por acá de Viper. Vale, Viper. Hacelo. Sí, de Viper. Sí, de Viper. Hace lo que dije. Pegarle a la casa. Y es en vivo la partida. Miren, miren que es en vivo. Va a tener que gualear. Va a poder gualear, pero va a perder tiempo. Mete otra casa atrás. Podría meter muralla de piedra igual para asegurarse. Ay, pero hay que jugarle como Mr. Show full agresivo en feudal, dicen por acá. Y se acorda Rafa que le mandamos un abrazo. Pasame tu Instagram, así te escribo. El mío es Grondo Nisman. El de Dino... Hola, Grondo, ¿cuál es la particularidad de esta copa? Que es solo arena. Creo que es la particularidad más grande de esta copa. Es que es solo arena. Una copa hosteada por Jon Snow. Hay draft de civilizaciones, así que se puede banear. Puede haber Mirror Sip igualmente, que se ha dado, pero sería mucha casualidad. Imposible jugar feudal en este mapa. Coincido, ven, es muy difícil. Creo que es hasta solo con Kumano se debe poder, que puede sacar taller. Puedes ir Torres, pero no sé si es una buena decisión irle Torres de Viper en este mapa. Fíjense, está sacando ya Guerrillero, tiene 9 de alcance los Guerrilleros de Elite de The Viper. Y se viene una linda pelea. Yotelai, fíjense, Yotelai, 20 de daño es mucho. Mucho el daño que tienen. Guerrillero Elite, que si lo deja masear se le puede complicar a Era. Fíjense cómo tiene que matar todo. Cómo pegan los arqueros etíopes. Increíble la velocidad que tienen. Ay, 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 dicen por acá. Coqui Actis Dato. ¿Quién es Jon Snow? Jon Snow es un jugador histórico de Age que siempre se destacó por jugar arena, que es justamente este mapa y que es el que organiza o hostea el torneo. Puso la guita, la mayor cantidad de la plata. Por eso, miren, Yotelai adelante. Esto va a ser una linda pelea. Fíjense, quiero que vean. Tiene que irse de Viper porque Yotelai contra Águila no es bueno. Encima Yotelai es muy rápido. No es tan rápido como el Águila, me parece, pero está ahí nomás. Saben que lo veo mejor a Era en esta partida. A riesgo de mufar, lo voy a decir. Lo veo un poco mejor a Era. Guerrillero, que la única particularidad que tiene es que no es tan preciso como el arquero. Gordo, ¿qué rate sos en el de Grondo? ¿Qué rate sos en el de 1350, 1400 en 1 versus 1? En TG estoy alrededor de 2100. Hace bastante que no juego igual, así que ese sería. Estoy esperando que lo arreglen, la verdad. ¿Cómo te va contra el Extreme IA? Nunca jugué, amigo. La verdad, no jugué. No suelo jugar contra la inteligencia artificial. Probablemente pillada. Pero bueno. Jon Snow es el mejor jugador de arena. Es israelí. Ahí está, Dino. Gracias por el
por el. Habría que hacer un comando de los jugadores. Vamos a empezar haciendo. Comando de los jugadores. Estaría bueno. Yo te leo adelante de parte de Era. Castillo adelante. Me encanta este castillo. No sé si sube, pero me encanta. ¿Subirá este castillo? Creo que va a subir. Yo te leo peleando. Fíjense lo que le pega el Yotelea del águila. Lo baja. Miren. Cómo lo baja el Yotelea. Lo limpia el águila, me parece. Hermosa civilización le tocó a. Eligió en realidad Era para jugar contra The Viper. Este castillo adelante es muy bueno. Igual lanza piedras de parte de Viper abajo pegando en el castillo. Era repara sus castillos. El Yotelai tiene bonus contra águilas. Ahí está. Gracias, Francisco, por aclarármelo. No lo sabía. Cuando termine la partida lo chequeamos. Es débil igual Yotelai. No tiene mucha armadura, no tiene mucha vida, pero contra águilas pega muy bien. Arquero atrás, Yotelai adelante. Tremendo lo que está jugando nuestro amigo Era. Fíjense. Baja con los Yotelai. Lanza piedras. Lo tiene medio arrinconado a Viper. Le tira un castillo de Viper. Se tiene que replegar. Se tiene que volver a su base. Sigue perdiendo cuarteles. Pierde unidades militares. Y pierde control de mapa. Que es lo más importante. Lo que siempre tuvo de Viper en estas partidas. En esta partida no lo puede tener. Dale, me encargo. Ahí está. Gracias, Dino. Gracias por estar. Gracias por hacer lo posible. Si no lo hago yo, no te pasa nada, no pasa nada. Ay Dios, lo devora el águila. Es increíble lo que pega. Fíjense cómo le va bajando este castillo. Creo que esta partida se puede ir para Era. Casi 3.000 puntos, 2.000 puntos de score de diferencia. 130 alianos contra 126. Mi sí favorita es los etíopes hoy por hoy. Bien ahí. A mí me gustan más los mongoles, pero me gusta mucho jugar arqueros, así que los etíopes los banco. Fíjense cómo mete Yotelai en el medio para que cada vez que salga un guerrillero lo vayan matando. Así que está jugando muy bien Era, la está rompiendo la verdad. Le tira otro castillo, le va a matar al aldeano por acá, le saca el control de mapa. Una torre acá lo dejaría bastante mal parado, le puede sacar toda esta madera con una torre. Entra el Yotelai encima, no, esto es un error. Esto puede ser muy perjudicial, igual fíjense que el Yotelai no tiene mucha defensa, así que van a caer contra el centro urbano. Pero le baja al aldeano, le mete un castillo en la cara, era increíble. Este castillo de Viper que no subió, me parece que tenemos el GG. Me parece que esta partida va para nuestro amigo Era, tenemos el 3-1 creo yo. 180 pop contra 130, castillo defensivo de parte de Viper, castillo adelante de parte de Era. Castillo ofensivo o defensivo en realidad de parte de Viper que no subió. Se lo tiene que ir a bajar Era, que ahora está mixando unos guerrilleros de Elite. Tiene arqueros, tiene Yotelai, le limpia todo el ejército, vamos Era. Para el próximo stream estarán los comandos bien ahí, amigo tranqui, no pasa nada. No sabía que pegaban tanto. Hermoso momento, hermoso, hermoso momento. Este castillo no subió, este castillo sí subió de parte de Viper, pero no sé cuánto le va a durar. Está sacando un trebuchet por ahora, pero si este es para Era, tenemos más partidas. Exactamente, exactamente, se me lengua la traba un poco. Creo que este centro urbano, cae el centro urbano de la parte de Viper. Este castillo no sube, fíjense, lo está bajando con Yotelai el castillo. Tiene mucho guerrillero igual escondido acá, mucho arquero también. Esto me preocupa, ¿eh? Que saque todo junto, ahí está, que saque todo junto y que pueda llegar a remontar, me preocupa. Saca las águilas de Viper, que no se rinde. Viper todavía está en partida. 3.000 puntos de score igual de diferencia para Era, que tiene dominio de mapa, que tiene más aldeanos, que tiene 190 pop contra 140. Pero todavía está. El Pathfinding del DE no deja usar caballería. Ahí está. Este es para Era, tenemos. Ya lo había leído. Sí, sí, el Pathfinding es bastante mal. Igual de Viper se lo saca un poco de encima a Era por acá. Me preocupa un poco que lo pueda sacar. Hay que bajar el monasterio. Ahí está. El monasterio es importante bajarlo. También el castillo. Buena cantidad de ejército junto a Viper por acá. Hay que tratar. Sube este castillo, me parece que va a subir. No tiene mucha vida, pero sube. Era que entró a la base de Viper con unos Yotelai. Quiero ver, ¿por dónde entró? Entró por acá. Entró a la base de Viper con unos Yotelai. Vamos a ver si lo puede radiar la economía. Si se mete acá atrás, tenemos el GG. Si se mete ahí atrás, tenemos el GG. Sos leproso, Dino. Más uno contra edificio estándar. Más dos contra guerrero. Y le dice Lucas. Gracias, Lucas, por avisarme. Por darme el dato. Te agradezco un montón, en serio. Parece que se despertó de Viper. Está imbatible. Vamos a ver, porque esta partida lo veo un poco mejor parado a Era todavía. Este castillo que de Viper que cae tiene la base a su merced, Era para ir a radiar, para hacer lo que quiera. Le va tirando los establos para que no saque más guerreros águila. Le tira el monasterio, le saca las reliquias dentro del monasterio. Y miren cómo raidea aldeanos. Qué débil, igual es débil contra las flechas de Yotelai. Fíjense cómo cae contra el centro urbano. Pero le mata un par de aldeanitos, le quedan 114 nada más a Viper. Nada más, es un montón. Pero que te vayan bajando aldeanos no es bueno. Este castillo va a caer. Buena defensa de Era, metiendo guerrillero adelante. Arquero atrás. Ahí está este castillo. Creo que cae este castillo. Me parece que cae y puede ser que tengamos el GG. Hay 3.000 puntos de diferencia. GG de parte de Viper. 2-1 la serie para. 3-1, perdón. Para Era. Para Viper. Voy a marcar el punto de Era acá. Ahí está. Hermosa partida tuvimos, la verdad. Qué lindo GG. Bien Era, dice Lucas. Bien ahí. Vamos a ver lo de los Yotelai. Ya me lo comentaron, pero me gustaría verlo igual. Así. Se va aprendiendo. Los streams yo voy aprendiendo. Yotelai son creo que hace el instante, eso sí, mayor el efecto para unidades del taller de maquinaria. Y quiero ver la. Esto, Yotelai. Mayor resistencia a los monjes, mejora de Yotelai de elite, fuerte contra infantería, débil contra arqueros. Ah, no están acá las mejoras o los bonus extra. Creo que en la versión de inglés sí están, creo. Creo que sí, pero bueno, bien ahí, tenemos más partidas. Gracias, Era, por darnos este.
este lindo cruce, esta linda partida. Jugó, fue adelante, jugó interesante. Buscó las reliquias, ya desde el primer momento se lo vio con otra actitud. No sé si ustedes coinciden conmigo. Fue adelante, peleó las reliquias, me creo muy bien. Ganó la lucha de reliquias. Igual de Viper nunca se rindió, fue muy pareja la partida igual. 271 a 203 el KD. ¿A cuánto es esto? Es al mejor de 7, amigo. Partidaza, dice Sir Luca, bien ahí. Lo supo asfixiar a Viper, muy bien. No es fácil asfixiar a Viper, hay que tener mucho nivel. 134 aldeanos a 126. Hermosa la partida. Hermosa, la verdad. Vamos a ver, porque estamos 3-1, porque seguimos teniendo más partidas y eso es lo que me encanta de esto. Calculo que se van a tomar un respiro, creo yo. Yo me tomaría un respiro. Esta creo que es vieja. Tremendo lo de los Shotelai, cómo los borró completamente. Excelente lo tuyo, Brando. Gracias. Knoite, tienen tiempo para ir al baño, tiempo para calentar el agua para el mate. Todavía no empezó la partida, así que estamos al aguardo. Oh, mientras me desperezo un poco. Bien era que no se va Zapatero. Y ojo que lo puede llegar a dar vuelta. Me encantaría que se vaya al séptimo partido porque sabes cómo se te ponen los pelos de punta, ¿eh? Si te vas al séptimo partido. Se pone picante con todo. ¿Cuál es la pop en estas partidas? 200 pop, amigos. Siempre es 200 pop en todos los torneos. Se juega 200 pop. Deben transpirar más que los runners estos muchachos. Olvídate. Yo transpiro casteando, me imagino jugando. Piqueando de Viper. Le queda vietnamita, malayo, italiano. Creo que le quedan esas tres. Es la forma más efectiva de ir de un punto A a un punto B. Dice, el pathfinding es la búsqueda de ruta o camino. Traducido, es la... Claro, el pathfinding es cómo se mueven en realidad las unidades, como bien dice Rafa, Tiziano, las unidades para ir de un lugar a otro. En línea recta sería lo mejor. El problema del pathfinding o lo que se dice es que falla, por ejemplo, cuando los jinetes van a buscar arqueros. Ahí falla porque se mueven para los costaditos, no pegan de una y eso es lo que hacen mal. Miren que cambio de escena que tenemos por aquí. Voy a poner el chat un poquito más grande para que lo puedan leer. Mientras me acomodo, voy a ver qué tal el mate. A ver. Recién le veo la peluca a la cobra. Ja, se la puso ayer. Creo que hoy tiene la peluca también. Ayer se disfrazó todo de payaso. Tremendo. Ah, tengo que poner el banner del torneo. Ahí está. Pum, banner del torneo. Banner del torneo de Jon Snow. Gracias, Jon Snow, por esta oportunidad de tener el torneo. Gracias por darnos una mano. ¿Leíste lo que mandaron al Discord de la Liga Americana o Argentina del Age? Hay banda de torneos. Hay banda de torneos. Y yo les hice la segunda a los chicos de AOE Argentina que estaban haciendo un torneo. Creo que hay otros. Creo que sí hay otros. Actualmente hay un montón de torneos de Age, así que si quieren jugar torneos, hay muchísimo. Hay para todos los elos, para todos los raids. Esa transición me vuelvo loco, dice Tiziano. Bien ahí. El punto G de la dice Juan Medina. Chistecito acá. ¿Qué iba a buscar yo? Acá está. Vamos a ver, voy a poner un poquito la música de nuestro amigo Ariel un poquito bajo. Hola, hola, ¿de qué trata la Clown Cup? La Clown Cup es un torneo que están jugando los mejores jugadores del mundo. Tuvo una preclasificatoria donde, por ejemplo, jugadores como Capoch llegaron a la llave original. Luego entraron los cabezas de serie y básicamente es arena. Uno versus uno, arena. Es básicamente. Ese es. Ese es básicamente la... ¿Qué hotkey use? Con la hotkey que use, fi. Onda para que ataquen automáticamente. Yo uso la X, que es la que uso para patrullar. Creo que el predeterminado es la Z. Pregunta: ¿cómo se mandan a los ejércitos en patrullar? ¿Bubbly es con Shift que se mandan? No, creo que es la misma tecla. Yo uso la X de patrullar. Tal vez me esté confundiendo, pero yo la tengo en la X. Básicamente hay dos formas de patrullar. La de unidades de tierra, unidades de cuerpo a cuerpo, tenés que patrullar hasta atrás de la unidad para que ellos lleguen, maten y vuelvan. Ahora, para unidades de flecha, te conviene patrullar antes de los enemigos, por ejemplo.
¿Cómo lo puedo explicar? A ver, si tus unidades están donde está el mapita y son de flechas, tenés que y las otras unidades están donde está el Grondonisman gigante, si sos de flecha tenés que patrullar hasta la mitad del chat. Entonces tus unidades llegan hasta la mitad del chat, se paran y empiezan a disparar a lo que tienen más cerca. También es bueno patrullar en dos grupos, pero eso ya es un poco más complicado. Voy a cerrar esto de aquí. Tenemos la música, creo que están por empezar la partida, así que en breve la tendremos. Mano en pie para que ataquen, ahí está. Se patrulla para que ataquen mejor y más rápido. Ese sería básicamente la forma de patrullar. Saludos desde Ostu, que te. Saludos a Ostu, que te está viendo y últimamente prefiere efectear a jugar. Volvé a jugar con los pibes, Santi. Saludos a Ostu y por favor, volvé a jugar, no dejes a la banda jugar sola. Eslavos para era, dicen por acá. Esta creo que será. A ver. Eslavos contra vietnamitas. Hermosa, hermoso match up. Me parece un poco mejor el vietnamita, creo. Pero. Voy a sacar la música de fondo. Gracias a Ariel Venegas por la música. Le mando un abrazo gigante a Ariel. Hermosa musiquita de suspenso hizo. A ver, acá estamos. Llegué muy tarde. Depende de nuestro amigo Vera si llegaste tarde o no. Gracias, Hugo, por avisarme. Te mando un saludo igual, Belu. Depende de nuestro amigo Vera si llegaste tarde o no. Depende de lo que él decida en esta partida. Estamos 3 a 1. 3 a 1 arriba de Viper, pero se puede ir hasta la séptima partida. Así que estamos actualmente hinchando por Era. Queremos que llegue a la séptima. Vamos a ver si se puede dar o no. Uy, miren qué vacía que está la base de Viper acá. Bueno para granjear, malo que solo tengas esta madera de este lado. Creo que podés pedir la res si no tenés madera, no tenés suficiente madera acá. Pero tiene bastante madera, así que no creo que la pida. Era, por su parte, tiene buenas maderas atrás. Todo esto Hasta está tuvo. protegido. Y de este lado también. Así que, dentro de todo, me parece un poquito mejor. Lo bueno y malo que puede ser. He revivido WhatsApp, ¿de qué me perdí? Te perdiste una épica partida de Era donde puso el 3 a 1. Y ahora tenemos la siguiente. Voy a ir al vivo. Ahí está, estoy en vivo. Hola, buenas Tomás, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Llegaste justito. Llegaste para ver la que puede ser la partida definitoria o la que puede ser la que consagre la remontada de Era. Ganar dos seguidas ya te da un aire distinto. Buen maderero de Viper. Maderero también de Era. Civilizaciones tenemos eslavos contra vietnamitas. Reliquias, vamos a hablar de las reliquias. Pareja las reliquias. Esta está en el medio. Dos para The Viper, dos para Era. Así que creo que está bastante parejo. Ojalá que tengamos una linda partida. Ojalá que se vaya en Imperial. Ojalá que tengamos más partidas de la serie. Ya Pero vamos, eso depende de ambos adiós. jugadores. Atrayéndose de los cerbitos Era. Atrayendo un jabalí de Viper. Que está explorando las reliquias primero antes de buscar los ciervos. Dạ vâng, có dân nữ. Vamos, Era, que vos podés, dice Belu. Bien ahí. Acá se hincha por Era. Se hincha por Era para ver si llega a más partidas la serie. Ojalá que sí. Ojalá que sí, ojalá que tengamos más partidas de Era. ¿Qué pasa la larva? Llegó. Llegó Fabián. Llegó Fabián. Llegó la estrella del stream. Gracias, Fabián, por estar. Te podés lucir hoy. Hoy es la alfombra roja. Hoy dejamos todo en el stream. Así que hoy te podés lucir. Y tenés tiempo porque la partida no arranca hasta que arranca. No arranca como hasta feudal, casi castillo, hasta castillo, básicamente. Así que podés dar lo mejor de sí. Hola, casi que no llego, dice Nagro. Bien ahí, Nagro, que está llegando todo. Quiero un 3-3 en el marcador. Ojalá que sí, Tiziano. ¿Qué haces, Nagro? ¿Cómo va? ¿Todo en orden? Aquí estamos viendo la quinta partida de la serie. 3 a 1 para The Viper. Recuerden que es el mejor de 7. Así que puede terminarse acá, puede venirse la remontada, no lo sabemos. Bien, ha, có gì sai No lo sabemos, bảo. pero
Ojalá que tengamos más. Capaz que me tire un datito. Upa, Fabi San, ¿cómo andás, maestro? Me encanta que a Fabián se lo saluda con respeto. Se lo saluda con respeto a Fabián. Y ojo que puede, que está prometiendo datos. Está prometiendo datos, Fabián. Deviper ya exploró las reliquias. Creo que ya exploró todas las reliquias. A ver. No, exploró más que nada su base por si había alguna oveja o algún recurso afuera. Se atrae un poco los ciervitos. Era. ¿Dónde está el scout de Era? Está trayendo desde los ciervos todavía. Están difíciles los ciervos. Están duros los ciervos. Tizi Senkapai. ¿Qué haces, Perry? ¿Qué haces, David? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo en orden? Persona de bien, David. Streamea Call of Duty, así que si a alguien le gusta el Call of Duty, Warzone creo que es. Si mal no recuerdo, puedes seguirlo en Twitch a mi amigo David. Déjalo acá en el chat si querés, David, que te hacemos la segunda. Tenemos. Streamea Warzone. Juega bastante bien el Call of Duty. Yo no entiendo nada, me metí un par de veces a ver. Pero por lo visto tiene nivel, así que si a alguno de ustedes les gusta y les interesa, tenemos a David en el chat, que va a dejar su Twitch en el chat en cualquier momento. Grando, por cada partida los jugadores suman puntos en el ranking. No, amigo. Estas partidas en especial no, porque son de torneos y son no puntuadas. ¿Qué se sabe? La Procopolis 2 vs 2 lo vi con Demanco, pero sí inconcluso. Todavía no sé si habrá definición. Ojalá que tengamos. Ojalá que se defina la cancha. Pero no sé qué va a pasar. Eso depende más de los organizadores del torneo. Y así que la verdad, no hay novedades. Creo que no hay novedades todavía. Bien, y ahora mejor viendo tu stream. Viendo tu trabajo. Ah, tu stream. Bueno, gracias, amigo. Mirta manda Aya, bro. Bien ahí, Mirta, te mando un abrazo gigante. David mandó una carita. Dale, David, mandátelo. Sabemos que querés. Nunca he visto a Era ganarle una llave o final a The Viper. Ojalá que sea la primera vez y sea en vivo y sea en Gordon Isman. Me encantaría. Me encantaría que así sea. Usuario de Twitch, RootKid91. Ahí está. Si quieren seguir a mi amigo David, dejar link si querés, no hay ningún tipo de problema. Espero que no te lo censure el chat de coso de YouTube, pero creo que no. Fíjense cómo era lo. Se queda fuera de la muralla de Diver para decirle, estoy acá, no te hagas el loco, le está diciendo. Ahí está. ¿Qué pasó entre México y Argentina en 2 vs 2? Creo que hubo dos caídas de internet. La primera vez prosiguieron, la segunda vez no prosiguieron porque creo que era muy tarde. Iban a restaurar la partida siguiente. No se restauró al final, así que está medio en veremos si se restaura, si se le dan los puntos a algún país. Todavía no hay ningún tipo de conclusión al respecto. Eso sería un resumen, te lo resumo así nomás. ¿Cómo es el sistema de ranking? El sistema de ranking es por Elo, sistema de Elo Points, donde YouTube me censuró el link. Mal ahí, amigo, a ver si lo puedo poner. A ver si dentro de la compu. No, no me deja tampoco aparecer, mal ahí. Bueno, Rooktid. Ah, lo puedo poner yo, a ver. Bánquenme un segundo. Bánquenme one second. A ver si lo puedo. A ver. Rook. Acá está. Le voy a dejar el link. Porque no tenemos problema en ayudar. Ahí está el link. Creo que salió, ¿no? Salió el link. Este es el Twitch de mi amigo David. Así que si quieren seguirlo. Gran persona, si quieren seguirlo, juega al Warzone, streamea casi todos los días. Ahí lo tienen en el chat. ¿Cómo? Ah, te explico el sistema de ranking. El sistema de ranking es. Hay dos sistemas: 1 vs 1 y Team Game. Sería ranking TG, ranking 1 vs 1. Son dos rankings completamente separados. En el ranking 1 vs 1, te da puntos por ganar y te saca puntos por perder y se lo da a la otra persona. Ese básicamente. Pero no da los mismos puntos que saca. Gracias, papá. De nada, amigo. Grande, grande, ¿cómo se la juega por los amigos? Sí. Acá le hacemos lugar a todos. No saca y da los mismos puntos. Esto quiere decir, yo juego contra The Viper. Me gana The Viper, le da un punto y ahí me saca cero, probablemente. Igual le dé cero y a mí me saque cero. Ahora, si yo le gano, a mí me va a dar 300 puntos y The Viper le va a sacar 20 o 30. Entonces, por eso el elo cada vez escala más alto y porque cada vez hay más jugadores también. Básicamente, esa es la cuestión. Tal vez se pueda explicar un poco más. Te podría decir que el elo representa en principio el nivel de los jugadores. Pero. Pero no es tan así. Igual debería representar. Representa el nivel, básicamente. Mientras elo más alto se supone que sos mejor. Mientras el elo de TG no está relacionado al 1 vs 1 porque es un juego prácticamente distinto. Básicamente creo que sería así la explicación. Grondo, tenés un fetiche por los muertos. Por el nombre, digo. Es un nombre. En realidad al principio era Grondona OE, pero me gustaba más Grondon Isman porque no solo juego a Lage, subo memes también. Entonces era como que me circunscribía mis memes y ahora es más.
más global. Gracias de Shadowy P Launcher por suscribirte al canal. Te mando un abrazo gigante. Se te solucionó el tema del lag. No se solucionó todavía, amigo. Está todavía en proceso. Creo que no. No he visto ningún. Sos un capo y contestás todo. Gracias a vos. Agradecido. Cualquier pregunta está bueno para aclarar. Es como en el colegio. Tu duda también la tiene otra persona. Así que si llegas a tener más dudas, házmelo saber. Miren cómo Gualea era. Inteligente era. Gualea. Para que no se lo mate. Va con los scouts. Y mata al lobito. Así que ahora para adelante. Me parece que va a meter puestos avanzados. A ver. Caza. Creo que va a meter puestos avanzados cuando pase. Creo. Creo que va a meter puestos avanzados. Que es algo que le hizo a Capoch mucho. Le va un puesto avanzado acá. Otro acá. Otro acá y otro acá. Y le va a ver toda la base. El tema es que Viper tiene la economía prácticamente atrás. Pero el oro se lo va a poder ver. ¿Le vio el oro? Quiero ver si le vio el oro. Sabe que está el oro principal. Va, en realidad sabe que hay un oro. No sabe que es el principal, pero se lo debe imaginar. Sería bueno, ¿no? Sería bueno. ¿De qué quieren datos, manga de rata? Dicen por acá. ¿Dónde bajo el mod para la cuadrícula de árboles bajos? Tengo un video en el canal que se llama sobre los mods. A ver, ahora te lo copio en el chat. Así lo podés ver. Creo que está. A ver, ya te digo. Mientras vemos cómo me crea un poquito Era. Los scouts. Era tiene un micromanejo de scouts exquisito. Exquisito. ¿Sos millonario? No, amigo. Ojalá. Ando agresivo, dice Fabián. Ojalá fuese millonario. Lamentablemente no lo soy. Pero bueno. No sé si serán tan felices los millonarios, ¿no? Ya te copio el video de los mods aquí. Acá está. Ahí está el video de los mods, explico en el DE, en Bubbly y en el HD, los tres lugares donde podés meter, cómo podés meter los mods y cuáles mods uso yo también. Dato de lo que tengas, man, le dicen por acá. Saludo desde Costa Rica, pura vida, gracias. Daniel, te mando un abrazo gigante a toda la gente de Costa Rica. Hay mucha gente de Costa Rica que me mira, eso me pone muy contento, la verdad. Espero que le estén pasando muy bien allí en Costa Rica y que no tengan más el molesto COVID que nosotros sí tenemos aquí. 3 TC para The Viper. Creo que va a humear The Viper. Quiero ver Era lo que hace. Era un solo TC. All in de Era, me parece. Me parece que esto es un fase imperial de Era. 400 de alimentos ya. Puede ser un fase imperial sacando unas catapultas. Era que puede ser que lo vaya a atacar. Me gusta la decisión de ir para adelante. Un castillo acá sería hermoso. Hermoso sería un castillo acá. Gracilita, de nada, Gustavo. El dinero no da la felicidad, dicen, aunque no me molestaría llorar sentado en una Ferrari, dicen por acá. Grondo es rentable, practicar contra 2 IA. Siempre practicar es rentable. Tal vez sea más rentable contra seres humanos, pero si te anda mal internet o si no tenés ganas, jugarte una partidita contra IA es mejor que no jugar. Podés practicar los starts igual, cómo defenderte un 2 versus 1. Fabi, quiero datos de los etíopes, dicen por acá. Estoy jugando Medieval Total War y recién conquisté París, dicen. Así que me parece que practicar siempre es rentable. Tal vez contra humanos vas a practicar mejor, porque la IA siempre está programada por un humano. Un humano va a tener errores y va a hacer cosas bien. Miren este lobito acá adentro. Qué raro. Pero si no tenés tiempo o no tenés ganas o sabés que tenés 15 minutos y querés practicar, practicate el start contra la IA. Está totalmente bien y siempre va a ser positivo. Nunca vas a empeorar por practicar, creo yo. Catapulta defensiva de parte de Viper, catapulta adelante de parte de Era. Vamos a ver. Sigue un TC Era, sigue un centro urbano. Tiene 37 aldeanos nada más, 42 para de Viper. Me parece que se va a ir Imperial Era, me parece. Tengo el presentimiento de que se va a ir Imperial a menos que meta otro TC. No, está metiendo un segundo TC, no se va a ir Imperial un carajo. Igual con la economía eslava, puede meter Imperial. No, no va a meter. No va a meter Imperial, tiene 300 de alimentos, 200 de oro. De los etíopes, sí, ahí te digo, a ver. Hermoso catapultazo de parte de Viper. Se saca de encima la catapulta de parte de Era. Cae el monje de parte de Era. Buena jugada de parte de Viper. Le convierte dos jinetes encima. Reconvierte uno Era. Pierde otro monje. Creo que le fue mejor a Viper ahí. 400 puntos de score por encima. Igual no es muy representativo el score a esta altura de la partida. Pero ir adelante, ya tiene 6 aldeanos menos. Tiene menos unidades militares. De Viper lo pudo pushear un poquito. Una reliquia para Era. Ahí está. Cae nuestro amigo, el monje de nuestro amigo era por acá. Contra lanceros nunca es lindo perder un monje. Convierte un lancero igual, pero está perdido. Ese monje está perdido. Catapulta que creo que debería caer. A ver si era mi crea. Uno por uno es negocio, dijo el truco. Nuestro querido juego del truco. Cae la catapulta. Para el gran Grondonisman. Gracias, Davidcito. Te mando un abrazo gigante y gracias por la donación. Se agradece un montón. Espero que la estés pasando bien y que te guste leer. Yo sé que no sos mucho de este palo, pero ojalá que te guste lo que estás viendo. Gran juego, Leiji. Ampliamos la comunidad constantemente.
Tenemos a Era adelante. Me gusta la posición de Viper igual. Me gusta un poquito más. Este castillo es muy bueno. Con este castillo no le van a poder entrar nunca más. Ese siendo el alimento. A ver, se viene el dato de Fabián, así que lo vamos a escuchar. Cuando termine Fabián, vos sabés que yo lo leo. Lanceros que caen de parte de Era. ¿Se lo va a convertir? ¿Se lo convierte? Sí, se lo va a convertir. ¿Por qué no? Ahí está. Lancerito lo va a curar ahora. Siempre es bueno un lancero. Mejor de tu equipo que muerto, ¿no? Muralla que le sigue intentando tirar Era. Era necesitaría un castillo. Si quiere ir a hacer eso contra la muralla, necesita juntar piedra, meter un castillo. Dos TC tiene por ahora de Viper, ya tiene tres, ¿no? Tiene tres TC de Viper, le saca seis aldeanos de diferencia. Creo que vio el castillo Era. Vio el castillo Era, sabe que hay un castillo por acá. Así que va a tener que tratar de entrar por aquí, pero no sé si va a poder entrar. Me gusta el juego, pero lo quemé de tanto jugarlo. Me asusté con el volumen del mensaje. Perdón, amigo, puede ser. ¿Está muy alto el cuadro de alertas? Lo bajo un poquito. ¿O está doble? Cuadro de alertas, cuadro de chat, ahí está. Lo bajo un poquito, a ver. Ahí está. Lo bajé unos decibeles. Vaya dato, dicen por acá. Ya terminó el dato, Fabián. No, no seas así, amigo. No dejas manija. Y el Age es así. Es como de a ratos que se juega. A mí me pasa. Me pasa que juego de a ratos. Buenas, Grondo. Buenas, Mauro. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo gigante. Así que tenemos a Era presionando de Viper. De Viper que igual que está tranquilo. Era metiendo carretilla por ahora. De Viper con 3 TC. Está tranquilo. Igual no está produciendo aldeanos de los 3, fíjense. Ahora sí. Y sacando unos arqueros de Rattan, que se va a defender bien los arqueros de Rattan. Son muy fuertes. Son muy fuertes los arqueros de Rattan. Tienen mucha armadura. Así que lo veo mejor parado de Viper, les voy a decir la verdad. 10 aldeanos de diferencia, bumeando a 3 TC. Catapultazo. Convirtió una catapulta dentro, mira. Ojo, ojo con esta catapulta. Hermosa jugadera. Viper, muralla fortificada, mete de Viper, así que va a estar bien. Mete telar por ahora porque sabe que un catapultazo les puede bajar todos los aldeanos. Quiero ver si Era se atreve. De Viper la voy a matar con aldeanos, la catapulta, creo yo. Metió telar igual ya, así que puede mancar un poquito más los aldeanos. Aldeano que no cae, ahí lo va a matar con aldeanos. Ahí lo va a matar con aldeanos. Tiene que traer los monjes para acá, convertirle a los aldeanos y le hace un quilombo bárbaro. Si trae a los monjes para acá y le convierte a los aldeanos, ahí está. Dale, Era, hacémelo, Era, por favor, hacelo, Era. Hacelo, Era, que me vuelvo loco. ¡Ay, la volea de Viper, la volea de Viper! ¡No, no puedo volear! La volea, la volea, la volea. ¡Ay, qué bien que juega! ¡Qué bien que juegan los dos! Micromanejo, guerra de catapultas por acá. Uno por uno, negoción para. Uno por uno en el aldeano. Así que negoción para Era, me parece. Lo convirtió en el Onorgano, dice por acá. ¿Saben si puedo jugar al D con una notebook 7 y 16 de RAM, pero sin placa de video? Yo te diría que sí, pero no te lo quiero confirmar, amigo. Deberías ver los requisitos recomendados. Igual debe estar bueno para jugar con gente. Yo siempre juego offline. Sí, si jugar con gente es otra cosa, te cagas de risa. Si puedo jugar con amigos o alguien en Discord, está mejor. Y después nos jugamos. Si lo tenés, nos jugamos una partidita más tarde o mañana. La cuadrícula que se ve así, la pusiste WoW, es así. Es un mod, amigo. Es un mod, significa que modificaciones visuales que se le hacen al juego. Este en especial lo elegí yo porque me gusta bastante, pero se puede elegir. Creo que está también en opciones. Yo lo desactivé, fíjate. Te voy a mostrar, creo que es. Opciones. Color de la cuadrícula, yo la tengo transparente. Acá lo puedo poner directamente desde el juego. Yo lo puse con un mod. Así que es básicamente lo mismo. Es básicamente más o menos lo mismo. Yo no sabía cómo se ponía desde las opciones, así que instalé un mod, pero funciona igual. Los árboles chiquitos también los puse yo. Son modificaciones que te hacen el juego un poquito más amigable a la vista. Se puede jugar, dice Alejandro, viene ahí. Podés jugar, amigo. Amigo Mauro, podés jugar a Age desde tu compu. Era adelante. En aldeanos tenemos 7 aldeanos de diferencia. Creo que metió tercer TC. Era, metió tercer TC. Debería meter un cuarto TC en cualquier momento. Creo que sería bueno. Pasando Imperial igual. Era, Viper también pasó en Imperial un poquito más tarde, metiendo santidad para los monjes Era. Me gusta lo que estamos viendo. Jinete de parte de Viper, que creo que va a terminar cayendo. Este jinete creo que se lo convirtió a Era. Eso sería el 15% de velocidad ataque más rápido. Ah, está dando el dato todavía, viene ahí Fabián cuando termines. Pero si es una notebook con 16 GB, seguro es de sexta generación mínimo, dice Gabriel. Se puede jugar, pero no en Ranked. Mal ahí. Nada más campeones, ahí está. Voy a leer el dato de Fabián mientras pasan los jugadores Imperial. Antes de que se arme la podrida, antes de que se pudra la momia. Ese 100 de oro y alimento, cuando pasan de edad, se atribuye al comercio que tenían con la India y sus ciudadelas de la costa. Fueron usadas por los exploradores de todo el océano Índico. Esta habla de los etíopes. Eran una potencia desde la época antigua. Quiero ver si mete un catapultazo, ¿era? No creo que pueda hacerlo. Era una potencia desde la época antigua. Primero fue el reino de Saba, un reino muy adinerado. Después Etiopía, reino del Kush. La campaña de los etíopes, la corte aksumita,
y la Judit, una princesa exiliada. No se la recuerda con mucho cariño, causó un genocidio grande e implementó una dictadura en Etiopía. Y bueno, los arqueros podían ser arqueros nubios, unos mercenarios que fueron los mejores arqueros existentes. La unidad de los arqueros de los ojos aparece en las campañas, son ellos. Eso sería el 15% de velocidad de ataque más rápido. Gracias, Fabián, por el dato. Llega Imperial Era, llegando Imperial de Viper también. Si van a invertir en una PC que sea i9 para que sirve el AOE4. Ahí está, acordes, Rafa. Con dúo core y cuatro hilos, re bien, dice Hitler. Opiniones diversas. Tomó el control del mapa Era nuevamente y esto me gusta mucho. Vamos a ver si Viper se puede sacar la presión de encima. Pero ya me está gustando que encaró la partida de otra manera nuevamente, ¿eh? Si bien de Viper está llegando Imperial, si bien de Viper tiene un poquito. Tenía más de aldeanos, ahora tienen la misma cantidad de aldeanos. En unidades militares está parejo. La veo muy pareja la partida. Creo que Viper se va a ir unos puntos de score arriba cuando tenga el. Cuando tenga el lado imperial, ahí está. Pero hay 500 puntos de score de diferencia, no es tanto. Dos aldeanos de diferencia a favor de Era ahora, metiendo un castillo adelante. Es eslavo, recuerden que tiene una economía hermosa Era. Arquero de ratán por ahí. Mucho arquero de ratán de parte de Viper. Y catapultas, convierte un arquero de ratán incluso. Yo juego con una integrada de un i7 3370 y juego ranked de 10. Bien ahí. Hay opiniones diversas. Un agro eslavo en manos de Era puede ser peligroso. Le está tirando las arquerías a nuestro amigo de Viper, que lo tiene un poco replegado dentro del mapa. Lo tiene medio. Me gustaría que lo walee. Me gustaría que walee así y así. Me encantaría, les digo la verdad, me encantaría mucho. Sería un placer visual. Fíjense cómo tiran edificios los onagros. Increíble, ¿eh? Cómo tira edificios. Era, le está bajando los edificios que tiene adelante de Viper, igual no se está usando para producir. No sé quién era que preguntó, pero que haga un benchmark. Ahí está. Recién llegué, dice. Llegué, dice Russo. Bien ahí, Russo. Llegaste. Estamos viendo la partida entre Viper y Era. Muy pareja por ahora en score. Muy pareja en aldeanos. Muy pareja toda. Muy pareja en general. Una partida. De Viper metiendo dactilera, metiendo química, metiendo la mejora de defensa para los arqueritos de ratán que tiene por aquí. Y va a raidear un poco con los arqueros de ratán. Fíjense, Era igual tuvo inteligente. Metió un puesto avanzado, así que va a volver para atrás con estos arqueros. No los va a perder. Lanza piedras de parte de Era. También tiene lanza piedras de Viper, creo. Creo que tiene un lanza piedras por acá de Viper, si mal no recuerdo. Creo que vi un lanza piedras por ahí. Arqueros ratán que van raideando un poco la economía. Onagraso. Quiero ver este onagraso, ¿no? Que entre a icanrunit.com. Ahí está. Ahí tenés la página para ver si te corre o no. Podés las especificaciones de tu compu y esa página te lo va a decir. Era debería curar este arquero de ratán para que le gane al de Viper. Me parece que no le va a ganar mi crea y convertíselo, por favor. Convertíselo, convertíselo. Ay, perdió el suyo. Bueno, uno por uno es negocio. Seguimos con el mismo dato de Yapa. Los granjeros eslavos son tan pro por las tierras fértiles de Escandinavia, dice por ahí. Yo tengo un Core i3 y 12 de RAM integrado y me va re bien los gráficos al máximo, así que te debería ir bien. Ahí está, igualmente te recomiendo lo de la página que tiró Joaco. Estamos llegando al récord del canal, 224 personas, así que estoy muy contento. Gracias a todos por estar. Espero que les esté gustando la transmisión. Espero que esta partida tenga un buen rendimiento. Uy, hermoso nagrazo de Era. Cuatro arqueritos de ratán. Te parece poco, pero es bastante. Cuatro arqueros de ratán. De Viper igualmente está preparando sus armas, está preparando sus guerreros. 227, hemos llegado al récord. Gracias a todos. La verdad estoy contento. 227 personas, un montón de gente, ¿eh? Me está viendo. Gracias a todos por estar. Espero que le estén pasando bien. Buena decisión de Viper. Cañón de asedio contra un agro. Es muy bueno. No va a poder pelear con estos. Un agro no se va a poder acercar. Igual quiero ver si los monjes lo convierten. Es una batalla constante de micromanejo. Ya no puedo micrar con arqueros de rata. Bra. Yo no puedo micrar con arqueros de ratán, dice por acá. Yo tampoco, amigo. Escandinavia, tierras fértiles. Precisamente la falta de tierra fue lo que impulsó las invasiones vikingas. Opa, Ramón Correa tiró un dato interesante. Yo viví Vikings y coincido. Coincido con lo que dijo. Fui el récord, dice Aquager. Bien ahí. Vamos a ir a dar nomás partida. Y se acuerda Rafa. Ojalá, ojalá que sí. Muchas galerías de tiro con arco afuera para The Viper. ¿Vuelve a tomar los recursos? Era, no, todavía no. Pero estos cañones de acero son bastante peligrosos, pueden bajar todo. Vamos a ver. Uy, onagrazos hermosos, onagrazos que mete, cómo lo mantiene a raya. Casi cae un onagro por ahora. Vamos a ver este, no creo que lo pueda migrar. Lo va a terminar perdiendo, me parece, tendría que volver para atrás. No sé cómo van a hacer para pelear, pero sos un maestro, Grondor. Gracias, José, te mando un abrazo grande, ¿eh? Buen canal, me gusta cuando tiran cultura general de la civis. A mí también, me encanta, Fede. Te mando un abrazo grande. Amigo Fede Ferrari, que está por ahí mirando. Espero que le estés pasando bien. Primera vez que pillo un directo tuyo. Grande, Grondo, yo te mando memes por Instagram. Gracias, Nico. Toda la gente que manda memes, yo me divierto un montón. Y encima la mayoría, diría que todos o casi todos los subo porque son grandes memes. Me alegra que tengamos un gusto
similar en memes. Así que si tienen memes, pásenmelos. Deleteando los arbolitos era para poder micrar mejor. Perdí una agro igual con los calibres de asedio. Gracias a Aquager por suscribirte al canal. Te mando un abrazo grande. Y fuiste el récord, amigo. Eso no se olvida. El hombre récord. Un abrazo de parte de Era. Ah, no llega a pegar. Cañón de asedio que pega mucho. Tiene ingeniero de asedio, tiene 13 de alcance. Elon Agro nada más tiene 9. Esa es la diferencia. Se miden más que Caruso. Exactamente. El video de Caruso está en doblaje latino, señores. Cuando meta más a Twitch y ponga cámara y todo eso, voy a empezar a ver esos videos en vivo porque son muy graciosos. Acá no lo hago por el tema del copyright. Ese es mi principal problema. No quiero que venga. Uy, uy. Se acaba de dar vuelta la partida. Estos cañones de acero acaban de dar vuelta la partida. Mataron 7 nagros de parte de nuestro amigo Era. Le queda un nagro igual, lo pierde ahora. Está complicado Era. Lo veo mejor a The Viper. Gracias Dani Oz por suscribirte al canal, te mando un abrazo gigante. Esos cañones de acero fueron creo que la clave de que se dé vuelta el score. Por lo menos fíjense, 1500 puntos de score de diferencia. Pierde el castillo Era, está replegándose de Viper. Gracias Federico Rivas por suscribirte al canal, te mando un abrazo grande. Espero que le esté pasando bien. Me parece que se puede terminar acá. Lo veo difícil. Un agro de parte de Era. Uy, hermoso nagrazo. Los dejó todos tocados estos arqueros de Ratán. Sigue adelante. Perdió un castillo Era igualmente. Pero preparó unos usar igual. Lo banco mucho. Buena decisión tomó. Se pide más que caro. Esos 234 personas. Récord. Gracias a todos. Gracias a todos por estar. Cae el onagro de parte de Era. Está. Unidades militares, tenemos 160 pop para cada uno, 165 en realidad, 600 puntos de score de diferencia. Creo que Viper tiene mejor composición, no se puede acercar mucho Era. Ahí va, tiene que regalar los usar para tratar de bajar los cañones de asedio, por lo menos las catapultas, que no son onagros, pero son catapultas y molestan bastante. F dicen por acá, F por los onagros, sí. Entra Era, le puede bajar algunos, no creo que pueda bajar algún cañón de asedio, va a perder todos los usar. No sé si fue la mejor de las decisiones, dos. Está bien que alimento le va a sobrar por ser eslavo, de hecho tiene 43 granjas, que es un montón. Pero puede salirle caro eso. Bueno, son agrazos a los arqueros de Ratán. Bueno, ahora está muy peleada la partida igual. 700 puntos de score de diferencia a favor de Viper. Este oro y esta piedra no las volvió a tomar todavía Era. Alabarderos preparó Viper. Buena decisión sacar a alabarderos. Me gustaría ver a alabarderos eslavos con la corona del castillo que pegan en área. Manos arriba, dice por acá. Eso tiene Viper. Con una jugada da vuelta a la partida a su favor. Jugadorazo. No quiero discutir mucho contigo, Fabián, dice por acá. Escandinavia sí tiene tierras fértiles, fíjate que muchos vikingos venían de Groenlandia también. Además las tierras de escandinavas eran de parte rusa y eslavas, dicen por acá. Volvió Martín Estilo, llegó Martín Estilo, se ve que Joaco le avisó. Alabardero, arquero Ratán, cañón de asedio, hermosa combinación de unidades sacó de Viper. Le faltarían, creo que le faltarían alabarderos con el bonus para pegar en área. Pero también contra arquero Ratán no sé si sea la mejor decisión. Pero bueno, caen los onagros de parte de Era y ahora la partida se va inclinando un poco a favor de la víbora, me parece. Caen todos los onagros, sigue perdiendo onagros Era, sigue perdiendo unidades militares y sigue recuperando terreno de Viper. Fíjense, como ya de estar presionado en su base sin poder salir, ya tomó parte del centro del mapa. Se va acercando, estos onagros creo que van a terminar cayendo. De Islandia venían algunos vikingos. Te voy a bañar, Ramón, no me guardé los datos, dicen por acá. Amor y paz en el chat. Estamos viendo una partidaza. La historia la escriben... Hay dos historias, Fabián y Ramón. Hay dos historias, la escribe el que gana la historia. Así que las dos versiones pueden ser tranquilamente ciertas. Tenemos... es al mejor de 7. Va 3-1 Viper arriba. Si llega a ganar esta partida Viper, se termina la serie acá. Vamos a ver. Lo está remontando un poquito. Era igual, está todavía en partida. Pero le faltan unidades. Con los onagros no puede hacer tanto daño porque los cañones de asedio de Viper tienen mucho más alcance. Ese es el problema. Saludos de Viña del Mar, Chile. Ahora me quedo a vivir en este canal. Llegué por el Insta Age y Política Argentina. Lo mejor éxito. Gracias, serás grande. Gracias, Nicolás. Te mando un abrazo a vos y a toda la gente de Viña del Mar, que eran varios los que estaban aquí. Y a toda la gente de Chile también. Me alegro que les esté gustando el contenido. Caen lanzapiedras de Viper. Compré un poco de tiempo Era. Creo que no va a caer este lanzapiedras. No, queda en poca vida. Pero fíjense cómo va tomando terreno de Viper. Le baja el monasterio. Monasterio donde tenía guarecidas las reliquias, me parece. A menos que las haya llegado a sacar. Está complicado Era por ahora. Ya empieza a tomar terreno. Acá están las reliquias, perdón. Empieza a tomar terreno de Viper. Guerrillero imperial adelante, que se la banca bastante. Podés perder guerrilleros imperiales sin ningún tipo de problema. Radiando con alabardero, matando monjes. Lo veo complicado Era. Lo veo complicado, no les voy a mentir. Dentro de un tiempo va a haber luchas culturales y no un canal de Iserucho. Ojalá que no. Ojalá que no, pero bueno. A veces hay dos versiones de la historia.
Ala Bardero adelante matando Usar, Cañón de Acero atrás que son prácticamente intocables, ni los repara de Viper, ni hace falta repararlos. Recuerden que la Cañón de Acero no se cura con el monje, sino que se repara con los aldeanos. Medio raro, medio extraño, pero así es el Age y así es la vida. 240 personas, gracias a todos por estar. Estamos llegando al récord del canal, seguimos sumando el récord, va a ser difícil volver a pasarlo. Después preparé unos datos sobre nuestro país, así subo pagadas de San Martín y los masones. Dicen por acá, bien ahí. La Plata es una ciudad muy masona, solo eso voy a decir. Hay varios íconos masones en todos lados, mientras vemos cómo va adelante Viper, le mata a los onagros a nuestro amigo Era. Era que está 3.000 puntos de score abajo. Creo que de Viper puede llegar a ganar la serie acá. Me parece que la serie se puede terminar. O un agro que no pega nada. Alabardero que sigue matando en agro. Se está haciendo un mejor trade de Viper. Fíjense, Era tiene 300 de oro nada más. De Viper, por su parte, tiene 400, está 200 pop. Era, en cambio, está 140 pop. Está complicado. ¿Desde qué edad juegan el Age? Yo desde los 10, 28 hoy. Debe ser buenísimo. Ezequiel, más o menos, tengo 24. Desde los 16 que debo jugar, más o menos. Nunca, igual no jugué todos los años continuos. Así que tal vez no se note tanto mi mejoría. Pero más o menos es eso. Onagros de parte de Era, que es juntar una buena cantidad ahora. Vamos a ver. Creo que puede sacarse encima de esos alabarderos. El tema es que los cañones de acero de parte de Viper pegan y mucho y tiene 6. Fíjense, los tiene divididos en dos grupos. Por si llegan a caer estos, tiene estos en otro lado. No tiene todos juntos. Inteligente decisión. Podría bajar este monasterio para dejar la regeneración de oro. Desde los 8 años se juega Age. Padre, dice por acá. GG, dice Matías Ventura. Vamos a ver. Llegaremos a los 250 personas y a los 200 likes. Me vuelvo loco. Confírmeme cuántos likes hay, que quiero llegar a los 200. Sería récord también de likes. Muchos onagros junto a ver atrás. Se trata de defender con onagros mientras tiene también unos usar. Pero me parece que el combo de unidades de Viper es mejor. Lo va radiando por ahora. Le va sacando toda la economía. 4.000 puntos de score encima de Viper. Y se sacó, se bancó la presión muy bien. Fíjense, metió un castillo por acá. Va a ir tomando esta parte del mapa, metió caballerías. Está a 200 pop. Acá está abierto, tiene oro en el centro del mapa para dominar. Lo veo mejor a de Viper. Gracias a Sergio por suscribirte al canal. Te mando un abrazo gigante, espero que estés disfrutando las partidas. La verdad que es una partida muy buena. 24, tiene voz de 30, jaja, con mi 26 parezco una colegiala, dice Santiago. No sé si es un insulto o un halago, pero bueno, gracias. Gracias Nicolás por suscribirte al canal también. Abrazo para ti. Estos son agros, y pero estos son agros se termina. ¡No! 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 ¿Qué hizo Era? Se mató sus propios escorpiones. De un onagrazo. Se ve que quiso cliquear para moverse o cliqueó el arbolito justo, este árbol de mierda. Y se mató a los escorpiones, no lo puedo creer. 245 va a ser el piso del próximo video. ¿Sos del lobo, amigo? Soy del gimnasio, amigo, ¿sí? Lo veo difícil que sea el piso del próximo video. Hermoso. Stephen Curry son estos cañoneros, pegándole a los... No. Estos cañones de acero, cañoneros, le digo también. Lo veo complicado, me parece que madura el GG, como se suele decir aquí. Parece que se puede terminar acá, se puede terminar en cualquier momento. Pone un agrazo, no pegue el onagrazo, siguen cayendo. Caen como balas, caen como bombas. Son cañones de asedio y le tiran bombas a los onagros de Viper. Van cayendo a los onagros de Era, Caen los escorpiones también. Alguno que bañó, Fabián seguro, dicen por acá. Estoy viendo diferido el stream, está muy interesante. Saludo para todos los historiadores de ley. Gracias, mano. Abrazo grande al pasado. Cuando leas, cuando llegue este comentario, te mando un abrazo gigante. Nah, yo dejé mi like al principio, dice Ramón. Bien ahí, Ramón. Sabes que podemos diferir un poco, pero somos todos amantes de Age y de la historia. Así que preferible eso a que no haya ningún tipo de dato, ¿no? Gracias, Hugo, por suscribirte al canal. A mi amigo Hugo Ruiz, abrazo grande. 4.000 puntos de score arriba para The Viper. Creo que esta partida puede estar GG. Creo que se termina la serie acá. Le ha radiado toda la economía. Le saca las reliquias de los monasterios. No sé cómo se va a defender de esto. Sacó escorpión pesado, pero el escorpión sigue siendo débil contra estos cañones de asedio. Son el principal problema. Vamos, lobo, dice por acá. Somos varios hinchas de gimnasia. Vamos, Era, que vos podés, dice Belu. Gente, lamentablemente me tengo que ir. Un gustazo. Un gusto, Belu, por estar. Gracias por participar del chat. Nos estaremos viendo en próximos streams. Así que tenemos la pelea acá. Alabardero adelante de parte de Viper. De Viper tiene mucha mejor economía que Era. Tiene 100... En realidad tiene menos aldeanos, pero tiene más unidades. Está 200 pop, casi 30 pop más que Era, que está 150. Tiene ese eslabón, o sea que va a poder spamear muchas unidades. Pero de a poco de Viper lo va metiendo adentro de su base. 168 likes. Bien ahí. Gracias a todos por poner like. Me parece que les gustó. Ojalá que sí. Estos números de acá son del color. El color 1 es el azul y el color 4 es el... Ah, porque es el... este es el puntaje del equipo y este es el puntaje del jugador. El 0-1 vs 1 es el mismo. Si fuese dos jugadores, este puntaje se divide por 2.
Se cansó de ira, se gastó todas las neuronas en la partida anterior. Orientación política, ninguna, Gustavo, ninguna. No me siento representado, al menos por ningún político o partido actualmente de Argentina. Cañones de asedio adelante de parte de Viper, tiran este castillo, creo que se va terminando la partida. Me parece que era, no tiene muchas más chances. No sé cómo va a ser para remontar esto, no sé si lo puede remontar. Incluso Lorra dio todo de Viper, le sacó las granjas de arriba, las granjas de abajo. Tiene 200 pop nuevamente de Viper, 150 para Era. Hola Grondo, acabo de llegar, Newfan, gracias Cristian, te mando un abrazo, me alegro que te esté gustando. Al menos lo intentamos, estará diciendo Era. Gracias, gracias a todos. Grondo, yo también me voy, abrazo, abrazo. Juaco, te mando un saludo grande. Si llega a ver otra partida, cosa que dudo, no, ahí está. Terminó la partida, GG de Era, 4-1, se la lleva de Viper la serie. Hermosa serie tuvimos. Lo presionó un montón, no sé cómo hace Viper, la verdad. Voy a poner 4-1 aquí. Gracias Hernán por suscribirte al canal, te mando un saludo enorme. 4-1, terminó. No sé cómo hizo de Viper, pero se contuvo y se sacó la presión de encima. Increíble, llega a la final de Viper. La otra final, ya sé que tal vez ya se jugaron las partidas, pero voy a estar pasando las otras partidas de la semifinal. Probablemente hoy a la noche o aviso por Instagram cuando las esté pasando. Antes de mañana, que creo que es la final mañana. Así que si alguien tiene ganas de verlas conmigo, la vamos a estar pasando probablemente más a la noche, más al anochecer. Si puedo no spoilear, les agradecería. Pero si alguien tiene ganas de hablar al respecto, tampoco lo voy a censurar. Aquellos que tengan ganas, nos vamos a estar encontrando. Voy a avisar por Instagram cuando vamos a estar viendo las partidas de Tato contra Modri. Luquita Modric, que dejó afuera de MBL. Así que ojalá que siga. Javi López, gracias por suscribirte al canal. Te mando un abrazo gigante. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que todos lo hayan pasado bien. GG, la dice por acá. Gracias a ustedes por estar. Gracias a Anagros. Gracias a Ramón. Sir Luca, como siempre. Abrazo para Juaco, que ya se iba justo. Agarró el final. GG, dice mató el Chiesa. La verdad que sí. GG para Era. Hermosas partidas. Vamos a ver las estadísticas antes de cerrar. 335 unidades militares, unidades matadas contra 374 perdidas, orientación política, bañar a todos, dicen por acá. Pareja, pareja en números, por momentos estuvo a favor de Era, por momentos a favor de Viper, creo, no tienes ganas de una Viper versus Mr. Yo, me encantaría, ojalá que si no jugó este torneo Mr. Yo, no sé por qué no lo ha jugado, pero bueno, me voy a tomar unos mates. Gracias Grondo 180 likes, gracias a ustedes, Grondo sos un crack, casteando, lástima que llegue tarde, no pasa nada Cristian, nos vamos a volver a encontrar, un Brasil como siempre Grondo, abrazo grande, gracias Lucho, gracias Matol Chiesa por estar, a la noche, al anochecer no me baneen, dicen por acá, no bañamos a nadie, quédate tranquilo, gracias a todos por estar, les dejo las estadísticas en pantalla, voy a poner un poquito de música para que disfruten mientras cerramos el stream, bye Grondo, gran casteo, gracias Hitler Big Brain, te mando un abrazo gigante. Vamos a poner la musiquita que me gusta poner al principio también. Voy a bajar nueva música, se los prometo. Ahí estamos. Abrazo, papá. En breve me compro el juego. Dale, David. Abrazo grande. Cuando te lo compres, no jugamos unas partiditas. Gracias, 4 Soporte TI, por suscribirte al canal. Creo que sos un canal de soporte de IT o de tecnología. Así que vamos a chequearlo tu canal. Puede ser que encontremos contenido interesante. Siempre es bueno tener más aportes. Voy a ir cambiando la escena por aquí, poniendo el chat un poquito más grande mientras cierro el stream. Suscríbete y mi like. Saludos para todos de Mendoza. Saludos, amigos. Saludos, Grondo Crack. Saludos, Neo Runner. Un abrazo grande a todos. Con esta música me voy despidiendo. Nos vamos a estar encontrando más tarde. No sé si a la noche o tipo 8. Voy a estar chequeando a ver cómo viene la movida acá en casa. Pero con la otra semifinal entre Tato y Modri. Abrazo, hasta la próxima. Que lo hayan pasado bien y que hayan disfrutado. Chao.